Bienvenidos una semana más al Braserillo. Estamos poniendo más picón a este Braserillo cada día que pasa de este noviembre de frío invernal, sin ser la estación, y con una actualidad también muy encendida que vamos a abordar, a comentar con los invitados, con los tertulianos que me acompañan y que ya les presento. Está con nosotros Valle Arcos, que representa al Partido Popular y que además trabaja en la Secretaría de Opinión del Partido Popular en Castilla-La Mancha. Valle, muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches. Gracias por estar bien aquí. Bien recibida, gracias a ti. Está con nosotros pues un representante de Izquierda Unida y también de Unidas Podemos, Chema Fernández. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Concejal del Ayuntamiento de Toledo, bienvenido. Hacía tiempo ya que no te veía por aquí. Sí, hace unas cuantas semanas. ¿Sí? Pues bienvenido. Gracias. Al igual que alguien que sí que repite, como la semana pasada, sí, que también estuvo con nosotros, Julio, comendador de buenas Ciudadanos. Noches. Buenas noches. Dime tu cargo, venga. Eres diputado. Soy compañero de Chema en el Ayuntamiento de Toledo y diputado provincial. En la excelentísima Diputación Provincial de Toledo. Eso es. Muy bien. Y aquí está el señor Fernando Mora, que también repite. Muy buenas noches, don Fernando. Buenas noches. Presidente del Grupo Socialista, del Partido Socialista, del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha. Ha dicho que ha venido el frío y no estamos en la estación todavía. Yo traía más carbón, pues acaso se acababa. Bueno, yo ascuas también, unas vale, cuantas. Está bien. Y la badila, para moverlas. La badila también. Leña también, ¿eh? No, no, he dicho que he traído leña. Ha traído leña para echar más leña al fuego. He dicho carbón para echarle leña al fuego, ¿eh? Eso y es bueno. Luego un cubre braseros para evitar que no. También un cubre braseros, sí señor. Sí, señor. Vale. Guillermo Muñoz Flores, profesor de Ciencias Políticas, que es también tertuliano de vez en cuando con nosotros. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Yo veo que soy el único que representa a la ciudadanía aquí esta noche. Hombre, no. Vamos a ver. No. Así que no soy político. Por ahí no paso, ¿eh? Que no soy político. Ah, bueno, eso es otra cosa. Hay que ver cómo poner. Todo representa a la ciudadanía porque han sido votados. ¿Que eres profesor? Bueno, es que ha sido una puya, a ver qué pasa. Que yo soy. Que tú eres profesor de ciencia política, yo soy politólogo. Pero yo no he ejercido nunca como profesor porque no soy profesor, pero sabemos de lo que hablamos. Pero por tanto, la representación la tienen, sí, quienes la tienen, sí, no quienes no la tienen. Mira, Javier Semprún, buenas noches. Es que no me habías buenas dejado noches terminar. Javier es representante de los ciudadanos porque es periodista. Y entonces escribe, y cuando ha escrito durante muchos años en varios medios de comunicación, cuando informaba, pues era un servicio a los ciudadanos también, ¿no? ¿Qué tiempos aquellos? Claro, era un servicio era un también servicio a los ciudadanos. A los otros cuatro que he presentado antes son votados por la soberanía del pueblo, ¿no? O sea, han sido elegidos. Tú también has trabajado en la diputación. Bueno, señores, varios son los asuntos que vamos a tratar y a debatir con la ayuda de estos magníficos analistas, como es una cuestión que tiene que ver y mucho con la educación de nuestros hijos, va a ser uno de los temas y que está en la agenda de la actualidad. Vamos a hacerles hoy la pregunta a los seis analistas que tenemos sobre si debe priorizar la enseñanza pública, se debe priorizar la enseñanza pública sobre la concertada. Hoy nos vamos también a asomar a la biodiversidad más cercana. Creo que no es un asunto baladí, creo que aparte de la política y todo lo que debatimos aquí, creo que es un tema, un asunto que tiene que ver con la educación, incluso en los colegios. El Gobierno de Castilla-La Mancha quiere apostar por una región sostenible, ya que ayer anunciaba una gran inversión para la conservación del medio natural que nos rodea. Habrá que hablar también hoy de las tablas de Daimiel, que agonizan, a ver cómo se soluciona. Y por último, entre otras muchas cosas, vamos a hablar de algo que tiene que ver pues con este aparatito, con lo que llaman en Latinoamérica celular, aquí móvil, que aparte de servir para comunicarse con otras personas, pues ha evolucionado tanto que sirve para casi todo, menos para lo que se creó. Y que está de actualidad, porque quizá en este mismo instante, este móvil, el de todos los señores que están aquí, todos los compañeros de la televisión, de nuestros invitados, el suyo mismo, está siendo espiado o intervenido o mirado con lupa tras la acción del Instituto Nacional de Estadística, que en estos días, en estos momentos, se encuentra rastreando millones de teléfonos móviles para conocer la movilidad de los españoles. Pero empecemos con lo que sigue siendo actualidad en toda España, en las noticias, en los medios de comunicación, por supuesto que en los bares, en las cafeterías, en las oficinas, en los trabajos, en el Congreso, en las Cortes, donde trabaja Valle, en el Ayuntamiento de Toledo. En todos sitios se habla del preacuerdo que conocíamos exactamente hace una semana en plena emisión
emisión de este programa, cuando Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, los líderes del PSOE y Unidas Podemos, anunciaban un preacuerdo para gobernar España. Por una parte, se están oponiendo a algunos partidos aquí representados, una gran parte también de la sociedad, y otra gran parte está de acuerdo, pero para llegar a ese consenso todavía queda un trecho. Lo último del preacuerdo es que tanto PSOE como Unidas Podemos van a solicitar la opinión de las bases de los militantes de los inscritos de uno y otro partido. ¿Qué saldrá de ese voto telemático? Pregunto, ¿qué decisión tomarán los militantes? De momento, Pedro Sánchez ha solicitado por carta a los socialistas de carnet de todo el país su apoyo al acuerdo con Unidas Podemos, sin explicar tampoco mucho qué organigrama, qué proyectos, qué posiciones tomarían para llevar a cabo el primer gobierno de coalición de la democracia española. Pues empiezo por Fernando Mora. La pregunta es muy sencilla, la de Pedro Sánchez, casi 200.000 militantes socialistas entre los que tú te encuentras. La pregunta es muy clara. ¿Apoyas el acuerdo alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos para formar un gobierno progresista de coalición? Y la pregunta de que van a realizar los inscritos de Unidas Podemos, tanto de Izquierda Unida como de Podemos, a través de su web, será: ¿estás de acuerdo en que participemos en un gobierno de coalición en los términos del preacuerdo firmado por Pablo Iglesias y Pedro Sánchez? ¿Sí o no? En ese punto está la negociación, que la decidan las bases, en este caso de los socialistas y de Unidas Podemos. Fernando. Ya, pues yo lo tengo muy claro, yo voy a pronunciarme a favor de ese preacuerdo. Creo que hay que darle una salida al gobierno de España. Lo que no puede ser es que ni que repitamos elecciones, porque yo creo que ya se irían a tomadura del pelo y no lo entendería absolutamente nadie, ni que tengamos esto enquistado durante mucho tiempo. Me parece que la celeridad con que se ha hecho, ya me hubiera gustado que se hubiera hecho la pasada legislatura y que se hubiera llegado a un acuerdo, pero bueno, no fue posible. Pero en las segundas elecciones la gente ha dicho que hay que llegar a acuerdos. Y yo no veo ninguna otra posibilidad que esta, es decir, sentar las bases para que otros partidos se adhieran. A mí me gustaría que hubiese otros partidos que se adhiriesen, incluso aquellos que no están de acuerdo con Pedro Sánchez y que así lo han manifestado, pero yo voy a dar mi apoyo a este acuerdo, como en su día di el apoyo también cuando se nos preguntó que si nos importaba el pacto con Ciudadanos, y voté que sí. Yo creo que en ese sentido hay que pensar desde el sentido común, desde la razón, y desde luego que no se puede poner en juego en la estabilidad de España, que es más importante que cualquiera de nuestros partidos. Luego vamos a hablar de lo que dicen también los denominados varones también, que hay algunos. Esta misma mañana se ha conocido la postura de Felipe González, por ejemplo, ha dicho que le gustaría también votar, pero, por ejemplo, un ex varón, Rodríguez Ibarra en Extremadura, incluso el mismo Paje, bueno, ha dicho que podría estar de acuerdo, pero ojo, con no atravesando unas líneas rojas, por así decirlo, ¿no? Porque lo de los independentistas, eso parece ser que no le cuela mucho a mucha gente. Bueno, ¿qué dice el Partido Popular, Valle? Pues el Partido Popular dice que si el bienestar de España, el futuro de España, la superación de la crisis a la que estamos entrando, depende de una carta escrita al presidente en funciones todavía, Pedro Sánchez, a sus militantes, y depende de la aceptación de su partido, me parece que mal vamos. Sobre todo de un acuerdo clandestino, un acuerdo del que no hemos sabido nada porque el señor Sánchez no ha salido a explicarlo. Pero sobre todo, el que mande una carta a sus militantes subyace. O lo que da a entender es que el resto de los españoles no pintamos mucho para el señor Sánchez. La altura de miras del señor Sánchez va de la planta de los pies a lo último de su cabeza y no va más lejos. Y sobre todo, me parece indecente que a los españoles se nos trate de esta manera. O sea, nada más terminar unas elecciones, este señor vuelva a hacer o a construir a lo que parece un gobierno que va a ser Frankenstein elevado al cubo, y en el que no sabemos dónde va a llegar la deriva de un gobierno que ha fracasado una y otra vez, de un presidente que prefiere convocar elecciones, que prefiere pactar con independentistas, con populistas, antes que sentarse a hablar con el resto de partidos, como ha sido el Partido Popular, porque les recuerdo que el compromiso de Sánchez, nada más terminar las elecciones, sería una llamada a Pablo Casado. Pero Pablo llamada Casado, que no se ha producido. Pablo Casado, le llamó, pero él no cogió el teléfono. Analizamos bastante todo lo que ocurrió la noche electoral, porque es lo que tocó
la pasada semana aquí en el Braserillo, y precisamente recuperábamos algunas frases de Pablo Casado, la, sí, de decir, sí, 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 la misma noche electoral, sí, sí, de que bueno, con el PSOE ni con agua, ¿no? Dijo bueno, eso, creo. Sí. Y, su secretario, sí, y su secretario bien, general también. Pero eso no, pero, es más, su secretario no, general ha hecho más leña al fuego bueno, al respecto. Pero, o sea, vale, si me dejas, termino ya. Concluye Valle, sí. Aquí lo interesante no es si una persona ha llamado a otro, un líder ha llamado al otro. Aquí lo interesante es qué va a pasar con el Estado, con España. ¿Qué va a hacer el señor Sánchez? ¿Va a volver a hacer lo mismo? Lo que negaba este verano, lo que le quitaba el sueño, ahora es súper interesante para él. Me parece que los españoles merecen mucho más que lo que está haciendo este señor por España. Seguimos debatiendo, ahora con una opinión supongo que totalmente distinta, la de Chema Fernández, de Unidas Podemos. Bueno, los españoles, algunos, esa noche electoral también pasamos cierta incertidumbre, ¿no? La noche electoral, la noche del 10 de noviembre. Y lo interesante efectivamente viene después. Y ahí es donde nosotros hemos puesto el acento. Mira, el sábado pasado, Unidas Podemos es un proyecto de dos partidos políticos, Podemos, Izquierda Unida, y en este caso Izquierda Unida, la Asamblea Político y Social, que es el máximo órgano entre coordinadoras, entre las asambleas. La Asamblea Político y Social decidió acudir a los militantes y a los simpatizantes del partido para ratificar la posibilidad de entrar o no en un gobierno con el Partido Socialista. Lo que pasa es que nosotros incluimos una cosa que es lo que te preocupa, lo que tanto te preocupa. ¿Te preocupa a los españoles? ¿Para qué? Es lo único. Bueno, a nosotros nos preocupa a los españoles como a todos. Sí, sí, sí. El futuro. Yo creo que no es bueno patrimonializar los discursos ni manosear palabras. Entonces, a los españoles nos preocupan todos. A nosotros nos preocupa a los españoles y qué hacemos con los españoles. Con lo cual, nuestro acuerdo de gobierno o nuestro acuerdo, el acercamiento desde la parte Izquierda Unida, Unidas Podemos, al Partido Socialista, tiene que incluir obligatoriamente, como así es, ese decálogo de medidas que ya está encima de la mesa. Es un decálogo de medidas de empleo de calidad, es un decálogo de lucha contra el cambio climático, es un decálogo, bueno, luego si queréis entramos una a una y cuáles son las posiciones de qué déjale, Valle. Sobre estos mismos temas, qué haría la derecha española y qué haría la izquierda española, sobre esos mismos temas, que seguramente a todos nos preocupa lo mismo. Pero yo te hablo del para qué, cómo lo vemos nosotros. Nosotros cuando entramos en un gobierno, o lo que hemos decidido es entrar en un gobierno para algo, es entrar en un gobierno de verdad con una voluntad decidida de cambiar la vida de la mayoría social. Y nosotros eso no solo nos lo creemos, sino que lo escribimos y lo llevamos al acuerdo programático, este decálogo de 10 puntos, incluso, y añadimos el acuerdo que ya teníamos con el Partido Socialista de los presupuestos generales del Estado, porque el acercamiento al Partido pero Socialista... Pero los hechos, Chema, los hechos. Sí, pero espera un momento, vale. Si luego hablamos de hechos... Estás hablando de pasado, hechos. Pasados, en ese futuro, ¿vale? Gobierno Frankenstein... los gobiernos Frankenstein, no tengo muy claro lo que quiere decir eso, porque Frankenstein era el doctor al final. Lo hemos tenido. Frankenstein era el doctor, no era el doctor. No me queda muy claro qué quiere decir eso de Frankenstein. Lo que sí que me queda Pequeños trozos de muchas cosas. Bueno, claro. Lo que sí que me queda claro es una cosa, es que si esos pequeños trozos de muchas cosas se articulan un programa para la mayoría social, para que la mayoría social cobre 900 euros al mes como mínimo en el salario mínimo interprofesional que se propuso en la anterior legislatura. Si la mayoría social va a luchar contra el cambio climático y por conseguir una sociedad más feminista... Eso ya lo hemos visto. Y sobre algo que no ha terminado de hablar mucho el Partido Popular, y es la despoblación, que está en el decálogo que se ha firmado con el Partido Socialista sobre la despoblación, que tanto nos afecta en Castilla-La Mancha, que luego tanto golpe de pecho nos damos en nuestra región. Yo creo que será... Nosotros lo vamos a dar por bueno. Ese. Si me preguntas mi opinión, yo votaré que sí a entrar en un gobierno de coalición con el Partido Socialista en el ámbito de Izquierda Unida para que Unidas Podemos entre en el gobierno del Partido Socialista. Bueno. Lo vamos a seguir escuchando. Está muy bien eso del programa, el preacuerdo, el decálogo, sí, de los diálogos. Julio Comendador, Ciudadanos, cuando digo lo de Pablo Casado, también lo digo, por ejemplo, de Albert Rivera. Es decir, los teléfonos están abiertos. Igual que nos felicitamos, si no le llama a Pedro Sánchez, pues que le llame el otro a Pedro Sánchez o a Rivera, ¿no? Yo digo eso. No, pero igual que ellos es se evidente. Llaman. Igual que, luego es hablaremos evidente. También de si nos cae mejor o peor los que llevan la manija de la negociación. Porque, a ver, pues a mucha gente a Chema Fernández le cae muy bien, a mí me cae muy bien. Hombre, a otras personas a lo mejor a Pablo Iglesias no le cae muy bien también. Es que luego están las personas en los partidos también. No. Ese es otro asunto. Claro. Venga, Julio Comendador, Ciudadanos. Bueno, intento hablar como Ciudadanos, pero también como una persona... ¿Qué piensa el alma de Ciudadanos a esta altura del preacuerdo? Rivera, ya que me sacas el nombre de Albert Rivera, que todos estaremos en el mismo ambiente de que ha salido como un señor. Él dice... que en conversaciones privadas, ya no digo reuniones en la Moncloa, bombo y platillo, algo que a nadie se le escapa y sobre todo después de lo que pasó la semana pasada. Y es que Pedro Sánchez, en privado, como lo queramos decir, después del 28 de abril, le vino a decir claramente que su socio preferencial era Podemos, ¿no? Entonces, ya el ciudadano que nos está viendo no entiende por qué con 168 diputados como suma de,
de Podemos y PSOE el 28 de abril, hayamos estado esa travesía en el desierto, ese verano entero sin llamarse los dos líderes, ese Pedro Sánchez que decía que el problema era Pablo Iglesias y Pablo Iglesias con buena intención le dijo, bueno, pues el problema soy yo, doy un paso atrás, cediendo en muchos aspectos, llegando a un debate en el Congreso donde hasta el propio Rufián tuvo que sacarle los colores a estos dos señores, un Rufián cuando a España le da igual, pero aún así les tuvo que sacar los colores a estos dos líderes políticos. Nos vamos a unas elecciones que era la gran idea que tenía Pedro Sánchez, a ver si pescaba algo de Ciudadanos, que vemos que lo que ha sido perder 800.000 votantes, y nos plantamos a las 48 horas sin ninguna necesidad. Claro, me pregunta Jesús, que ahora van a pedir a los electores, sí, tanto de Izquierda Unida Podemos como de PSOE, que opinen el tema, sobre el algo, sí, que ya está firmado, bien abrazaditos. Es decir, esas 48 horas no tienen sentido. Incluso el señor García Page, que yo creo, Fernando, que no está de más, entiendo que es difícil contradecir a vuestro líder, pero incluso García Page ayer dijo que no hacía falta esas 48 horas, textual, en un desayuno ayer con la Tribuna de Toledo, que a lo mejor en una semana podían haber elaborado un poquito más ese pacto, haber preguntado a la militancia y haber puesto negro sobre blanco antes de buscar una foto muy forzada que ahora nos lleve a la situación de incredulidad que es la que ven los electores, ¿no? Desde Ciudadanos, ¿qué piensas? ¿Qué? Seguimos apelando a la responsabilidad de PP y PSOE. Salen las cuentas para que una suma con una abstención, que de verdad es lo que yo creo que pide la ciudadanía española, lleguemos a esos pactos de Estado que hacen falta y hablemos de despoblación, como dice Chema, hablemos de educación, hablemos de las familias, de la natalidad, que es un tema que intenta poner Ciudadanos en la campaña y no ha sido posible, etcétera. Luego etcétera. Fernando dirá, porque ya salió otra vez el tema, que decía, vosotros imagináis a los militantes del PP y del PSOE en un pacto, bueno, no se sabe. Guillermo Muñoz Flores, tu opinión, como decías, de Ciudadano y de Tertuliano. Pues bien, yo quiero decir que para mí el valor de la palabra de algunos políticos deja mucho que desear, porque antes de llegar al abrazo del oso, resulta que el señor Pedro Sánchez dijo hasta la saciedad que no iba a pactar con Podemos. Y a las 48 horas, bueno, ya el día de las elecciones por la noche, dice que en 24 horas habrá un acuerdo de gobierno. Entonces, ¿qué lectura hago yo de eso? Pues el que estaban negociando el pacto antes de celebrarse las elecciones y tenían ya redactados los documentos que había que redactar para en 24 horas ponerse de acuerdo. Vale. Pero este acuerdo, que es la pregunta que se le hace a los ciudadanos, que perdón, si es bueno, luego ya te voy a preguntar si para ti es bueno o malo. Sí, sí, la pregunta que se hace a los simpatizantes, no, a los afiliados, ¿no? A los afiliados, es inconcreta, es una pregunta abierta, no dicen, puede, simplemente les pregunta que si están de acuerdo, pero a mí me gustaría que me preguntaran si estoy de acuerdo en una cosa cuando conozco qué contenido lleva ese acuerdo. ¿Cuántos ministros van? Es que sí, no. Lo que todo el mundo quiere saber, que todavía. Claro. No sabemos qué acuerdo es al que han llegado. Entonces, si los simpatizantes del Partido Socialista van a votar así, tapándose los ojos, pues bueno, a mí creo que ya se ha dicho aquí que es que no hay otra solución. Yo creo que sí que la hay. ¿Cuál? Pues es un gobierno, llamémosle, de, si no quieres, de coalición, de concentración entre el Partido Socialista, el Partido Popular y, si me apura, Ciudadanos. Con lo cual tendrían mayoría absoluta para sacar adelante todas las leyes que... Pero los espectadores se preguntan por qué Guillermo Muñoz Flores, profesor de Ciencias Políticas, no quiere ese acuerdo con gente como Chema Fernández. Bueno, ¿Podemos o Podemos? Porque yo dejemos... yo no es que no lo quiera, yo es que creo que es antinatura, porque este señor decía que no iba a dormir, que no iba a dormir por la noche si pactaba con Podemos. Entonces, ¿va a dejar a toda España sin dormir? Porque ahora parece ser que sí que quiere pactar. Bueno, Javier Semprún, venga, hay una ruta cosa, más rápida. Yo estoy de acuerdo en una cosa, es decir, efectivamente no se conoce cuál va a ser, porque todavía no está terminado el fruto final de la negociación. Pero por otro lado, me asombra con que, siendo un pacto del que no se conoce nada, todo lo que opina
todo el mundo. Es decir, el Partido Popular hace un diagnóstico absolutamente apocalíptico de lo que va a pasar. Porque no lo hemos visto ya, lo hemos visto. Pues entonces, 6 meses. Pero si no lo has lo visto, hemos visto y no ha funcionado. Si no lo has visto, si no lo has visto, pero no si puedes lo decirme visto, lo que va a pasar. Semprún lo hemos visto. Bueno, es lo mismo. Pues es o peor. Entonces no podéis decir que a la militancia no se le pregunta algo que no saben, porque si lo habéis visto vosotros, también lo habrán y visto ellos, los militantes evidentemente, y sabrán de lo que están votando. Claro. Y por otro lado, también tampoco entiendo por qué nos resistimos a leer lo que dicen las urnas. Y las urnas, lo que han dicho al Partido Socialista y a Unidas Podemos es teníais que haber pactado. Allá vosotros, como sigamos por esta, seguís perdiendo votos. Entonces, en la campaña electoral los políticos plantean unas cosas que yo no voy a juzgar moralmente la profundidad, pero estoy viendo partidos que han pasado en 6 meses de la socialdemocracia al liberalismo y nadie les dice, guau, o sí se lo dicen, la granja también se lo dice. Como dicen en mi pueblo, para estas alforjas no necesitaba yo burro. Vale, pero ¿por qué no han pactado hace 4 meses? Pues resulta que hace 4 meses se tiran negociando un montón de tiempo, no llega ninguna cosa, no, es imposible. No, y ahora, mejor, en 24 horas, resulta pues que mejor, sí, no está pues acuerdo. A lo mejor, sí, porque, no lo porque hace 4 meses se planteaban unas cosas que ni siquiera ahora serían aceptables por ninguna de las dos partes, y después del paso por las urnas llegan a un acuerdo de mínimos sobre lo que es aceptable, que es lo lógico. Si tú lo quieres, tú lo puedes ver con los cristales que quieras, pero si tú lo miras objetivamente, tienes dos personas que no se han puesto de acuerdo porque una persona piensa que las exigencias de otras son inaceptables en los modos y en las formas, y no han cedido a pesar de lo que había en juego. Llegan las urnas y las urnas les avisan. Ese no es el camino. Tenéis que... Fernando no, Mora. No me creo que el pacto, lo que digan las urnas, es PP pacta con el PSOE. Porque entonces, ¿qué hacemos con la reforma laboral? ¿Qué hacemos con el salario mínimo interprofesional? ¿Se van a poner de acuerdo o se reparte el PP la política económica, que ya sabemos que lo hacen magnífico, pero ya no tenemos empresas que nacionalizar? Una cosa de herramientas que nacionalizar. Esa campaña de pacto de Estado que han dicho PP y PSOE durante toda la campaña, ¿en qué queda? Solo en la campaña para intentar buscar un encuentro. Los pactos de Estado no tienen por qué ir aparejados al pacto de gobierno. Javier, los pactos de Estado de facilidad a la hora de vamos a una ronda a todos para escuchar perfectamente a todo en vuestro tiempo. Vamos a ver qué dice el Partido Socialista. Si racionalizamos un poco el tema, ¿verdad? Porque a veces nos llena la pasión, y nos llena la pasión de defender, pues bueno, pues lo que nos han dicho que tenemos que defender. Bueno, cada uno defienda. Y yo creo que, no, pero yo creo que aquí bueno, déjeme hablar, a ver si vamos a empezar como habla el otro día, de ¿vale? No, Valle, no. Que te veo a venir habla como... Habla de ti, bueno, claro, no hables dejadme de que hable, por favor. Bueno, déjame que hable, luego claro, tú opinas lo contrario. Igual que él os deja a vosotros también, venga, adelante. Entonces, yo creo de verdad que debemos trascender un poco, y además lo quiere la ciudadanía, debemos trascender un poco las posiciones rígidas de los partidos políticos. Tenemos que ser un poco más flexibles a la hora de opinar. Hubo unas elecciones en el mes de abril. Esas elecciones en el mes de abril no llegaron a ningún acuerdo y ha habido que repetir elecciones. Las elecciones del mes de abril se podían haber concretado en una cosa muy sencilla, un pacto PSOE-Ciudadanos que sumaba 180. A Chema no le gustaría, seguramente a mí tampoco me hubiera gustado mucho, pero creo que para la estabilidad de España hubiera venido muy bien. ¿Eso lo has hablado con Pedro Sánchez de ese tema? Déjame que hable. Que termine, Julio. Te digo una cosa, vosotros no lo habéis hablado con los ciudadanos porque os han plantado. Que no. Julio, estamos como el otro día, luego me contestas. Venga, que Julio. Yo me he aguantado mucho lo que estabas diciendo. Venga, ¿vale? Entonces, no fue posible. Desgraciadamente no fue posible y podía haber sido posible. No porque a mí me gustase, sino porque a España le hubiera venido bien. Sinceramente, a España, que es lo que nos debe interesar. Bueno. Como eso no ha sido posible, ni tampoco el pacto con Unidas Podemos en ese momento, que no daba tampoco, que no se ha olvidado nunca, que no daba mayoría. Tenía 10 diputados más que ahora. No, vamos, sí, pero no daba. Vamos a decirlo bien. Julio, por favor. Qué casualidad que antes no daba y ahora vale, sí. Vale, Julio, vale, que estaba esperando Julio, a contestar. Son números. Pero vamos a ver, Julio, que te está escuchando. Que se van los hilos de las cosas luego. La gente no pierde la cuenta. No te he interrumpido, no, si la gente no va a perder el hilo. Fernando, estabas hablando de que era posible con Unidas Podemos. Vale, entonces, ahora, a mí, tanto que dice el PP... Yo esperaba que el PP, después del domingo, lo primero que dijese Casado es: yo estoy abierto a ofrecer un pacto de gobernabilidad
Y lo hemos dicho. ¿Sí? A un pacto de gobernabilidad a Pedro Sánchez. Ofrecerse. Estamos dispuestos a negociar y hablar. Ni lo habéis dicho. A negociar y hablar. Toda la declaración. Mira, Valle, otra que me interrumpe. A lo mejor es que llevo demasiada razón. Vamos, Ferran, no termina. Y entonces me tienen que interrumpir porque si no, no. Y ese gesto de Casado no se produjo en ningún momento. ¿Estaréis abiertos a él? En ningún momento, pues eso hubiera que haberlo preguntado a Pedro Sánchez, pero lo que está bien claro, que con las palabras de Casado y con las palabras de Egea, que poco menos decían, vamos, con Pedro Sánchez ni a la esquina, pues evidentemente está bien claro que aquí no hay más alternativa que la que se ofreció el otro día, que es una alternativa que no me parece nada dislocada, tiene unos puntos básicos que son 10 puntos que los puede firmar perfectamente el PP y Ciudadanos. Progresista, sí, los puede firmar el PP y Ciudadanos, simplemente con que sean un poco flexibles, ¿vale? Los puntos son muy flexibles. Y yo creo que no tiene. Claro, es toda esta historia de hablar de clandestinos, que los ciudadanos no se los ha consultado. Valle, por favor, a los ciudadanos se los ha consultado el día 10 de noviembre. No, perdona, a los ciudadanos no se les ha explicado qué tipo de pacto y de gobierno pensaba el señor Sánchez. ¿Tú te has leído los puntos de preacuerdo? ¿No te los has leído? Sí, me lo he leído. No, mira, Valle, mira, vos tenéis un problema. Vais a decir no a Pedro Sánchez porque no os gusta. Fernando, y lo que tiene que gustaros es España. Y no estáis con España. Estáis jugando vuestra propia partida. Fernando. Ese es vuestro problema, Valle. Vamos. Porque ¿cuál es vuestra alternativa? Dime cuál es vuestra alternativa. Para que los españoles lo sepan. ¿Cuál es vuestra alternativa? Desde luego, dímela. No convertir la enseñanza. Eso luego. Bueno, vamos a hablar luego. Contéstame lo que te he preguntado. No te vayas por los cerros de Úbeda. ¿Cuál es la alternativa del Partido Popular para que un gobierno de Unidas Podemos y PSOE no sea posible? Pues mira, para empezar, una cosa muy sencilla. Un gobierno con altura de miras. Un gobierno que no esté mirando para atrás para no ver Cataluña. ¿Pactando con el PSOE? ¿Perdón? Un gobierno. ¿Te gustaría que pactara el PP con el PSOE? Pero la solución. Me gustaría que hablaran. Esa es la solución. Porque esa es la intención de Pablo Casado. Negociar, hablar, dialogar. 11 días sin decir nada. 11 días sin decir nada, Valle. No ha abierto el pico en 11 días. Fue comunicarse con Pablo Casado, cosa que no ha hecho. Porque tú sabes dónde está en este momento el señor Sánchez. ¿Tienes una ligera idea? ¿Tienes una ligera idea de por qué ha anunciado y no cumplido su palabra? ¿Por qué no ha explicado su militancia en esa misma carta? ¿En qué consistía lo que él quería hacer con España? ¿Y por qué no se lo ha explicado a los españoles? ¿Qué estamos esperando? ¿Por qué obvia e ignora el tema de Cataluña? ¿Por qué obvia e ignora el tema de la independencia? ¿Por qué ahora ama a los podemitas cuando antes los rechazaba? Y anteriormente los amaba también. ¿Me puedes contestar a todo esto? Chema, me ha interrogado, luego, piénsatelo. No hace falta que me lo piense. Mira, yo contesto uno por uno todos los puntos de ella. Ella no ha contestado mis preguntas. Sí, ¿vale? El gobierno sois vosotros, ¿no? Mira, vamos a ver. Eso dijo el otro día. Tenéis un problema y es que no sabéis las soluciones en España. Pero te digo una cosa, mira, vosotros el punto 9 en este momento. El punto 9 del preacuerdo, que no será leído, habla de garantizar la convivencia en Cataluña. Y dice que dentro del marco constitucional, lo dice bien a las claras, de una manera general. Garantizar la convivencia en Cataluña. El gobierno de España tendrá como prioridad garantizar la convivencia en Cataluña. Y la normalización de la vida política. Con este fin se fomentará el diálogo en Cataluña, buscando fórmulas de entendimiento y encuentro siempre dentro de la Constitución. Chema Fernández. Silencio, por favor, los demás. Chema, adelante. Valle, que te ha venido con el argumentario y no sabes. Fernando, por favor, ayúdame. Deja de descalificar a la gente. Chema Fernández, Izquierda Unida, adelante. Que no sabéis dar respuestas en España. Tú no sabes perfecto. Ayúdame, por favor. Probablemente hubiese sido más cómodo un gobierno entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Es mucho más cómodo.
porque parece que eso, esas estructuras, las estructuras básicas del Estado no se van a tocar. En un gobierno PP, PSOE, las estructuras básicas del Estado no se van a tocar. Nosotros además creemos que no se iban a tocar ni las estructuras básicas del Estado ni los problemas de la mayoría social que lo están necesitando. Por eso yo creo que es bueno una alternativa de gobierno. Pero ¿qué pensáis que vamos a hacer con España? ¿Pero qué pensáis que vamos a hacer? Espera, no, es una pregunta retórica, Valle. Es una pregunta retórica. No quiero que me contestes. Gracias. Pero no me mires entonces. ¿Qué pensáis que vamos a hacer con España? Romperla. ¿Qué pensáis que vamos a hacer con España? Como ¿Romper España? ¿Vamos a crear un país de trincheras? ¿Qué pensáis? Julio, espérate un momento. Como coges la palabra. Espérate un momento, Julio, por favor. O la voy restando a todos. Yo tengo papeles y bolígrafos. Claro, me anoto lo que tengo que anotarme y luego lo digo. Y ya está. Yo creo que es lo justo. Venga, ¿no? Hombre, un respeto. ¿Qué pensáis que vamos a hacer con ese gobierno Frankenstein? ¿Qué pensáis que vamos a hacer con España? No vamos a hacer nada más que poner por delante algo que a lo mejor al pacto PP-PSOE no le hubiese gustado tanto. Nosotros vamos a poner por delante los problemas de la mayoría social. Otras políticas. Los problemas de la mayoría social. El diagnóstico, vamos a coincidir. ¿Cuál es el principal problema del país? El paro. Es que vamos a estar de acuerdo hasta con Vox. ¿El segundo? El segundo, la educación, la sanidad. El problema es cómo vamos a Cataluña. Es un problema que a los españoles les duele. A los españoles les duele muchísimo. Y estoy convencido que en algún pueblo de la provincia de Toledo no van a llegar a fin de mes por lo que ocurra en Cataluña. Pero cuando en el decálogo ponemos encima de la mesa esas 10 medidas, no solo ponemos 10 medidas que son los que nosotros creemos que son los problemas de la mayoría social, sino que además ponemos la solución. Y la solución no es la vuestra. La solución no es la mía. La tuya pasa por una reforma laboral que despidió por 20 días por año trabajado, máximo 2 anualidades. Eso lo hicisteis vosotros. Y permitió que la gente que llevaba 25 años en las empresas. Espérate un momentito, hombre. La gente llevaba 25 años en las empresas, fueron despedidos con 20 días por año trabajado. Denunció y algún juez caritativo le dio hasta 33. Eso es vuestra reforma laboral. Esa es vuestra reforma laboral. No. Nuestra salida no pasa por la reforma laboral. La de otros es subvencionar, bonificar y quitar poder al Estado para dárselo a otra gente. Nosotros no vamos a hacer eso. Lo dejamos ahí. Señores, vamos a publicidad y luego hablan Guillermo Muñoz Flores y Julio Comendador, porque llevamos 31 minutos, pero claro, con las interrupciones se va mucho el tiempo. Tenemos que hacer 27 minutos de bloque y nos hemos ido. Y luego tiene que hablar también Javier Semprún, o sea que publicidad, enseguida volvemos. Nada, no se vayan. El braserío sigue muy encendido, incluso en las pausas publicitarias. Ni se lo imaginan, ¿verdad, Valle? Chema. Muy, muy encendido. No, pero ese salto felino está bien. ¿Cuál, perdón? El salto felino al otro lado de la mesa. Yo agarrando del cuello a Julio. No, eso no. Perdóname, Julio. Peor ha sido cuando te has columpiado de la lámpara. Bueno, claro, señores, os pido... Que me ha parecido terrible. Pido respeto y, por favor, se va mucho tiempo en el momento de las interrupciones. O sea, yo os doy tiempo a todos. Y soy ecuánime. Julio Comendador, Guillermo y Javier Semprún, por ese orden, sobre el tema del preacuerdo, o preparto, o prepacto, o como queráis. Lo estábamos comentando al descanso, y yo entiendo que para el Partido Socialista, sobre todo aquí en Castilla-La Mancha, entiendo que en comunidades es más fácil o más difícil, pero aquí es especialmente difícil defender este pacto con Podemos. Esta semana, la verdad es que las redes sociales, pues ya lo sabemos, no tiramos de hemeroteca, pero es que no hay que irse muy lejos. Es que el tiempo pasa muy rápido, pero hace 2 semanas estábamos en el famoso debate a 5, y el señor Pedro Sánchez se marcó de inicio aquello de que iba a prometer recuperar en el Código Penal el delito por referéndum ilegal. Le echaba en cara al señor Pablo Iglesias como su portavoz en Comú Podem en Cataluña, Jaume Asens, proponía, y lo sigue proponiendo, y esta semana todavía lo está diciendo, el referéndum ilegal en Castilla-La Mancha. Claro, es que ese concepto de diálogo, un referéndum ilegal en Castilla-La Mancha. Eso en Castilla-La Mancha. Cataluña. En Cataluña. De momento no toquemos el tema. Esa palabra de diálogo que... De momento déjalo ahí. Que hayan saltado un poquito de chispas cuando Chema le ha recordado a Fernando, oye, que en Cataluña proponemos diálogo. Pues claro, yo entiendo que no es fácil de explicar. En la práctica... Que lo pone en el decálogo. Que sí, que volveremos a esa mesa de negociación, que volveremos a irnos a Pedralbes ahí a poner lazos amarillos en la mesa para dialogar. Y esa receta ya hemos visto que no funciona en Cataluña. Y como esa receta no funciona en Cataluña, por eso le tenemos tanto miedo a este pacto de PSOE con Podemos. De verdad, es que las cuentas salen. En su día Pedro Sánchez salió corriendo porque no podía abstenerse ante el gobierno de Rajoy, pero bueno, el PSOE en su momento sí que es verdad que fue
un partido de Estado y por ejemplo, los diputados del PSOE de Castilla-La Mancha se abstuvieron. Y hubo daños colaterales. Le exigimos a los dos partidos, porque es verdad lo que dice Fernando, la misma noche electoral, el señor Pablo Casado habló incluso de que nada, ya no de apoyar, sino de abstenerse. Salen las cuentas, este país necesita de verdad pactos de Estado y para eso va a estar Ciudadanos, para impulsar reformas, porque es verdad que si los dejamos solos no va a haber reformas, como decía Chema, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre lo vamos a impulsar, que es lo que necesitamos. Mensaje de Julio Comendador de Ciudadanos. Guillermo Muñoz Flores, que tiene muchas cosas apuntadas. Venga, adelante. Bueno, tengo aquí muchas, pero a ver si las ordeno un poco. A mí, antes se me ha preguntado que por qué yo veía que no era bueno este pacto. Sí, claro. Bien. Pues yo soy partidario, no lo voy a decir aquí la primera vez, lo digo tantas veces como tengo ocasión, de gobiernos estables y gobiernos que puedan gobernar. Para mí el pacto, no debemos olvidar que son 155 diputados los que hay en este pacto y luego tenemos todos estos que van sumando hasta 17. Entonces, esto para mí es un inconveniente, porque poner de acuerdo a dos personas y a tres no es fácil, pero poner a 17 es muy difícil. ¿Y qué es lo que van a hacer los 17? Pues evidentemente que ya lo están haciendo, que es poner el cazo. Es decir, ¿eso es bueno para España? ¿Va a crear desigualdades? Pues claro, claro que las va a crear, porque claro, todo el mundo va a pegar la dentellada a los presupuestos del Estado. ¿Qué hay de lo mío? ¿Qué hay de lo mío? Entonces, desde ese punto de vista, yo lo veo que no es bueno este gobierno o este pacto. En cambio, si se hicieran otros, ¿qué es lo que podría pasar? ¿Qué es lo que nos diferencia? Pues eso lo aparcamos. ¿Qué es lo que estamos de acuerdo? Pues vamos a hacer un gobierno en aquellos puntos en los que estamos de acuerdo. Y dentro de dos años hemos hecho una serie de reformas con mayoría en las Cortes y se podrían convocar nuevas elecciones. Bueno, una reflexión de Guillermo Muñoz Flores, Javier Sepúlveda, y terminamos con ese tema. Vamos a ver, los pactos de Estado que en España se han hecho no han exigido participación del que pactaba en el gobierno. Se ha pactado contra el terrorismo, se han pactado las pensiones, se han pactado muchos temas y no han exigido, la participación en el gobierno. Una cosa es la estabilidad del Estado y otra cosa es la estabilidad del gobierno. Y hemos tenido un gobierno muy estable, el de Mariano Rajoy, que ha desestabilizado absolutamente Cataluña con su manera de enfocar el tema. Quiero decir, que relacionar la estabilidad del Estado con la estabilidad del gobierno puede ser una trampa saducea. Porque no es lo mismo. El no estar en el gobierno no te impide firmar pactos de Estado, que es lo que ayer, por ejemplo, en ese desayuno que has mencionado antes, es lo que proponía Emiliano. Es decir, el gobierno es una cosa, firmemos pactos de Estado y allá los gobiernos. Pero un gobierno PP, PSOE, es inviable, porque los grandes temas de gobierno, las decisiones de gobierno, en cuanto el PP apruebe subir el salario mínimo interprofesional, se le van 50 o el 60% de su electorado. Y si el PSOE pacta con el PP no quitar la reforma laboral o endurecerla, como quiere el PP, pues el PSOE no tiene sentido. Si pensáramos en España, mira, claro, desde el principio lo he dicho, si pensáramos en España, no estaríamos aquí. ¿Sabes por qué? Porque si pensáramos en España, cuando Rajoy recibe la oferta de Pedro Sánchez de si usted se va, yo retiro la moción de censura, en vez de irse a un bar con Dolores de Cospedal y Soraya hubieran pensado en España, Soraya hubiera sido presidenta del gobierno el resto de la legislatura y otro gallo no se hubiera cantado. Entonces, en el examen de patriotismo y en el examen de por España, todos los partidos se dejan muchos pelos en la gatera. Vamos a ver, es que estás hablando de pactos de Estado y pactos de gobierno. Evidentemente que no es lo mismo, pero hay pactos de gobierno que pueden ir en contra del Estado. Y pueden desestabilizar el Estado. No, porque la ley puede desestabilizar el Estado. Sí, claro, sí, efectivamente. Esos pactos de gobierno pueden desestabilizar el Estado. Y gobiernos monocolores también. Y ha sacado el tema de Cataluña. El tema de Cataluña, para mí, los unos y los otros son igualmente responsables, porque han sido santancredo. Es decir, no, han dejado hacer y hacer y hacer. Y así pasa, que el independentismo y el nacionalismo y toda y la CRD y todas estas están volando a sus anchas. ¿Por qué? Porque no se están tomando medidas, pero no ahora que no se están tomando, sino hace 5 años. Esa es mi opinión y la de muchos ciudadanos, que yo oigo. Vaya Arcos, muy breve, por favor. Brevísimo, dos cosas.
Yo creo que la persona que tiene que regir el gobierno de la, del Estado es la primera que tiene que llamar a dialogar a todos los demás partidos, a todos. Y más en la situación en la que se encuentra España en estos momentos. Respecto a la estar proclives o no proclives al diálogo, yo pienso que todos los partidos están abiertos a ello. El Partido Popular, por supuesto que también. Y sobre todo para sacar ciertos temas de adelante que hay en España, que son muchos y complicados. Pero el Partido Socialista, vuelvo a repetir, es que no hemos visto a Sánchez en toda la semana. Es que no sabemos cuál va a ser ese pacto. Es que no sabemos qué intención tiene con la sanidad, con la educación. No sabemos, no nos ha explicado. Mira, entonces, sí lo sabéis. No lo sabéis. Una, no es Podemos, es Unidas Podemos. Os lo recuerdo a todos para que tengamos esa coletilla que va a sonar durante el tiempo, probablemente Unidas más de lo que os gusta. No lo sabemos, Chema. No digan lo contrario. Es verdad que este pacto llama la atención. A mí me llamó más aquel pacto en el que el Partido Socialista pudo elegir entre gobernar con Julio Anguita de Izquierda Unida o gobernar con Convergencia y Unión, y eligió Convergencia y Unión. Y no pasó nada, nadie se rasgó la vestidura. Muy breve, Chema, vamos a tu reflexión, venga. Se rasgó las vestiduras. Tengo que repartir más juego, venga. Bueno, sí. Reparte juego. No, termina tu reflexión, por favor. Lo de Unidas, nadie se rasga las vestiduras y sí sabéis lo que hay detrás del pacto. Sabéis que detrás no del lo sabemos. Pacto están políticas. No se nos ha explicado. Las políticas exactamente no contrarias a las que vosotros habéis encontrado. A ver, quien sí que están opinando son muchos de los señores. Quien sí que están opinando, voy a hablar del Partido Socialista, decías que a Paje sí que se le ve, mucho más que a Pedro Sánchez. No estoy hablando de Pedro Sánchez. Paje no para. Claro. Opinando, también están opinando. Son muchos de los denominados varones del Partido Socialista, hasta Felipe González. Es que es una oportunidad, que le gustaría votar en esa consulta. Otros históricos, como el expresidente de Extremadura, Rodríguez Ibarra, ya ha dicho que se borraría del PSOE si Sánchez pactara con Esquerra o independentista, si pactara. Y Paje ya dijo esta misma semana que tampoco dormía cuando tenía Podemos en su gobierno aquí en Castilla-La Mancha y que atravesar... A ver, no dormía, pero lo manejó muy bien. Le durmió. La verdad le que durmió, está. Yo creo que le acostó, le arropó a Podemos y fuera. Y atravesar esas líneas rojas, decía Emiliano García Paje, del independentismo, pues serían peligrosas. Eso es lo que han dicho los varones. Venga, una reflexión, te tengo que dejar ya, como a todos, pero ya terminamos con esta. Sí, me gustaría. Venga, muy breve, por favor. Terminar, sí, muy breve. Que lo que viene ahora es duro, ¿eh? Es un varón también aquí, venga. Fernando. Pues. Pero. Bueno. Yo pienso que de verdad debemos abstraernos, vaya venido con un argumentario ya construido. ¿Vale? No es verdad, escucha, nunca. Te ha dejado hablar. A nadie del Partido Popular le gustará jamás un pacto con Unidas Podemos, jamás. Es normal que no le guste y posiblemente... A Unidas Podemos tampoco le gustaría que no pactásemos con ellos y que recibiésemos los votos del Partido Popular, ¿verdad? Y también cuestionaría muchas cosas. Lo que yo pido es responsabilidad. Y urgencia para un gobierno. Responsabilidad y responsabilidad de Estado. Si no hay otra alternativa que la que ha planteado Pedro Sánchez, y yo he preguntado antes a Valle cuál es la alternativa y no me la ha ofrecido... Que yo no la tengo. No, claro, pero la tendrás que tener tú, que eres el partido del gobierno. Si eso es lo que me decía el otro día Carmen Río Lobos. Claro. Pero la alternativa no la veo. Los que tienen que trabajar en eso soy vosotros. Valle, por favor. Es lo mismo. Con este tema ya no seguimos. Cuando termine Fernando se acabó. Venga, adelante. Yo creo que no hay otra alternativa a la que Pedro Sánchez ha optado. Que él dijo antes de las elecciones que no le gustaba pactar con Podemos y lo dijo durante la campaña. De acuerdo, pero yo creo que la responsabilidad del presidente del gobierno es incluso pactar con quien no le gusta, porque hay que sacar España adelante y buscar un gobierno estable para este país. Y desde luego, ese gobierno estable tiene, de acuerdo con los 10 puntos que todos conocemos, uno que está muy clarito. Danos un poquito luz. Uno que está muy clarito es el punto 10, donde se habla de diálogo para dar solución a Cataluña, pero siempre dentro de la Constitución, nada fuera de la Constitución. Y eso queda absolutamente claro. Y desde luego, y ya con esto termino, el posicionamiento del PP y de Ciudadanos respecto de Cataluña no les ha reportado ningún beneficio. Dos diputados el PP, dos diputados Ciudadanos cuando ha tenido la mayoría en el Parlamento catalán. Y yo preguntaría, ¿qué reflexión han hecho
sobre los resultados de ambos partidos en Cataluña, que han perdido, vale, que han perdido, vale, los votos de quien habéis perdido los votos de quien tenían esperanzas en vosotros, vamos, y la habéis, venga, anulado. Tranquilo, Fernando, que estamos haciendo un estudio. Estimo tranquilo. Lo que no veo autocrítica soy vuestra, ni una. Nosotros hemos subido. Yo comprendo que Fernando Mora está haciendo de equilibrista en el tejado. Es complicado, si yo lo entiendo. Porque no es fácil estar aquí defendiendo. La película era el violinista en el tejado. Una de las cosas que está defendiendo. Porque yo le haría la siguiente pregunta: si todo esto es tan bueno y es tan fabuloso, ¿me puedes explicar por qué Felipe González, Alfonso Guerra, Paco Vázquez, Rodríguez Ibarra y hasta el mismo Page, que las declaraciones que ha hecho son muy comedidas y muy medidas, no están a favor de este pacto? ¿Me lo puedes explicar? Vamos a ver, vamos a ver. Pues es difícil. No, ni difícil ni fácil. Ellos tienen su opinión. Pero quienes tienen la dirección del partido son otros, para empezar, uh-huh. Y desde luego se va a someter a la consulta de la militancia lo que se ha de hacer. Iremos a votar este domingo y desde luego lo que se vote obliga al secretario general, no al presidente del gobierno, al secretario general, para adoptar la decisión que ha tomado u otra. Pero que en el PSOE hay muchas opiniones. Lo que dice que Guillermo, bueno, la pregunta es que estamos, hay muchas opiniones. Estamos en un partido plural y desde y luego Page no se ha desmarcado del pacto. Lo que sí que ha dicho es que el límite de ese acuerdo está en lo que se pueda acordar con la Esquerra Republicana. Y desde luego nosotros no estamos dispuestos a favorecer para nada que tenga que estar fuera de la Constitución. Venga, y eso lo tenemos muy, vale, claro. Gracias, Fernando. Yo solo dos reflexiones. 10 segundos y terminamos. Venga. Os prometo que he estado buscando el rabo, los cuernos y las alas negras al representante de Unidas Podemos, y es una persona normal como cualquier pues otro. Pues yo se lo he visto, sí, escondido. Es un español con el mismo derecho a votar que uno del PP, que uno de Ciudadanos y que un independentista incluso. Porque tienen la misma legitimidad democrática para decir lo que quieren para este país. Entonces, hay que empezar por respetar también la voluntad de la gente y la voluntad de las mayorías. Y para evitar las desviaciones está el imperio de la ley. Pero fijaos un simple cambio. Solo la posibilidad de formar gobierno ha cambiado el discurso de Pablo Iglesias sobre Bolivia en horas 24. Solamente en horas 24... Pablo Iglesias ha moderado su discurso sobre Bolivia y todavía no ha entrado. Estamos en España. Para llamarles bolivarianos. Julio, venga, que el que viene ahora es. Si esto se trata de intentar blanquear este pacto con alguna declaración de Pablo Iglesias, podemos ir a la hemeroteca y al señor Alsina, un compañero de periodista de Jesús, como habría esta semana, dice, hablando, venga, de que Pedro Sánchez, la constancia, la contradicción, instalado en la incoherencia. En este sentido, y yo estoy totalmente de acuerdo, es lo que apelamos desde Ciudadanos, que PP y PSOE busquen, porque hay sumas, no tanto a lo mejor por un acuerdo de gobierno, porque es verdad que los pactos de Estado puede haber un gobierno y un partido mayoritario que está en la oposición. Para eso va a estar siempre Ciudadanos, para tirar de ellos, que se alejen de los extremos, vale, y salen, señores, las cuentas. Fernando, por favor. Tres palabras. Con lo que ha dicho Julio Comendador, no sé qué han estado haciendo la pasada legislatura, vale, que pusieron líneas rojas a Pedro Sánchez en vez de facilitar un acuerdo. Una palabra, ¿qué pasa los martes en Prum? El martes pasado levantamos la escaleta de este programa por el preacuerdo. Bueno, han pasado muchas cosas, algunas tristes, algunas alegres, e incluso hoy también tenemos que levantar uno de los temas. Bueno, vamos a intentar, nada, porque esto va a dar ríos de tinta, vamos a poder navegar en ríos de tinta, es inevitable, ha sido y se ha producido hoy la noticia, es inevitable hablar de lo que ha ocurrido hoy a la una del mediodía, de lo que se ha escuchado en la Audiencia Provincial de Sevilla, que no es otra cosa que la esperada, después de 9 años de juicio y de miles de tomos y de folios, sentencia del denominado caso de los ERE de Andalucía. La sentencia es demoledora, señores, una durísima sentencia que condena a un gran número
de ex altos cargos de la Junta de Andalucía y que es terrible pues para el Partido Socialista de esta comunidad, el partido del PSOE andaluz, porque han caído en la sentencia consejeros, directores generales, han sido condenados a altos cargos y los más destacados, dos expresidentes de Andalucía que, como digo, han sido condenados. Una gran mayoría va a ir a prisión, otros con inhabilitaciones en unas penas máximas que, aparte de catalogarse como durísimas, también son, creo, ejemplarizantes. Lo que está claro, y ha ocurrido en otros partidos, que ha ocurrido también en otros partidos también con expresidentes autonómicos, por ejemplo el Partido Popular, pues lo que está claro es que en este país el que mete la mano en la caja, pues lo paga. El dinero, en dinero no lo sé, pero la pena se la lleva. De la forma que estamos viendo hoy, Manuel Chávez, expresidente de Andalucía, condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación. José Antonio Griñán, presidente andaluz, durante la trama de 6 años y 2 días de cárcel por un delito de prevaricación y malversación de fondos públicos. Gaspar Zarrías, mano derecha de Chávez en el gobierno andaluz, 9 años de inhabilitación. Magdalena Álvarez, ex consejera de Economía y Hacienda y ex ministra socialista, 9 años de inhabilitación por su implicación en este caso. José Antonio Vieira, 7 años de cárcel e inhabilitación de 18 años. Francisco Vallejo, 7 años de cárcel. Antonio Fernández, 7 años de cárcel, 19 años de inhabilitación. Y así sucesivamente hasta completar una lista de 19 condenados. Dos de los 20 han sido, de los 21 han sido absueltos por uno de los casos de mayor corrupción de este país, Chema Fernández. Está clarísimo que la noticia es la noticia esperada también por mucha gente. Después de 9 años de juicio, el caso denominado caso de los ERES, 680 millones de euros. Bueno, de todas formas, lo que está claro, ahora hay que esperar, la justicia es así, ahora habrá recursos, a lo mejor hay rebajo de se van a rebajar las penas, pero lo que he dicho, ¿no? Qué triste, ¿no? Hemos tenido dos presidentes autonómicos del Partido Popular, Jaume Matas, Ignacio González, que va a volver a entrar en la cárcel. Dos presidentes autonómicos ahora también de Andalucía, ¿no? Bueno, este país, creo que ahí, aunque la justicia sea tarde, creo que ahí ganamos todos, ¿no? Que el que la hace la paga. Sí, el que la hace la paga. Y sí que nos tiene que llevar a hacer muchas más reflexiones. Estos gobiernos monocolores de tanto tiempo, monocolores en las administraciones de tanto tiempo, al final hacen que juguemos con unas, acabemos haciendo redes clientelares que creemos que son nuestras. Eso que a mí no me gusta demasiado, esas palabras que se dicen de cortijos o chiringuitos, ¿no? No creo que sea exactamente así, pero sí que la administración, los administradores de la administración caen en vicios que acaban siendo delitos y que al final repercuten directamente en los ciudadanos. Es verdad que en este caso, sin leer la sentencia, sin haber profundizado demasiado todavía, es verdad que esto no ha ido a los bolsillos a priori de la gente, de las personas. En otros casos sí que ha ido a los propios bolsillos. El dinero no sé si va a volver. El dinero probablemente no vuelva. Política no volverá ni este ni el de Bankia. ¿Qué repercusión política crees que va a tener? Bueno, yo creo que la repercusión política tiene que ser en Andalucía. Primero decías algo que tiene que ser ejemplarizante, y es que en este caso los ciudadanos tienen que entender que no todo vale, que no todo los políticos que administran la Junta, en este caso Andalucía, los políticos que administran nuestros territorios, el que la hace la paga. El que la hace la paga. Y si te has metido en política para hacer otra cosa que no sea trabajar por el pueblo, trabajar por el bien común, lo vas a tener. Vaya Arcos, Partido Popular. Bueno. Perdón, lo primero que tengo que decir es que Chema, yo pongo la mano en el fuego de que nadie en esta mesa te ha visto ni cuerno, ni ha pretendido vértelos, ni rabo. O sea, me ha parecido muy mal esa locución a tu figura. Yo no me molesté. A tu figura, entonces yo te digo, Chema, lo encaja bien, que yo no te veo así. Ahora, vamos, señores, que este tema es duro. El mayor caso de corrupción en España. Un caso donde acaba de decir él que hay ha habido 21 imputadas y 19 condenados, dos absueltos. Eso es, dos absueltos. Pero bueno, ciento y pico cargos más. Claro. Por eso digo que es el mayor caso de corrupción en España. Algo que nunca se debería haber hecho. La sentencia no la hemos leído, por lo tanto no sabemos si ha habido alguien que se lo ha quedado personalmente o solamente se ha dado a redes que había de trabajadores o de lo que fuera allí. Pero la verdad es que el dinero público se lo han metido en los bolsillos
de la administración o fuera de la administración, determinadas personas que tenían la responsabilidad de cargos electos y que nunca jamás se hubiera debido de producir. Ahora bien, una vez que se publica esta sentencia, os tengo que recordar que hace un año y seis meses salió la sentencia Gürtel del Partido Popular, de gente del Partido Popular. Y esto fue la excusa que Pedro Sánchez cogió para pedir moción de censura sobre Rajoy. ¿Qué tiene que decir Pedro Sánchez ahora? Y si va a hacer lo mismo que él hizo con Rajoy y va a dimitir por este caso, que es aún mayor que el caso Gürtel, que ya les digo, lo utilizó como excusa para promover una moción de censura contra Rajoy. Julio Comendador, Ciudadanos. Sí. Bueno, no vamos a entrar de Ciudadanos a esta batalla de ver quién la tiene más larga, en el sentido de ver qué partido es más corrupto que el otro. Madre mía, hoy está la cosa... Porque es que no vale eso. No es horario infantil ya. Si se utiliza para una cosa, ¿qué tenemos que hacer ahora? Vale. Vámonos de verdad a la raíz del asunto. Lo que piensa Ciudadanos. Hemos hablado antes de la falta de autocrítica del PSOE. Yo creo que en temas de corrupción tampoco el PP está retroceso. ¿Paralelos? Vale. Nada. En esa competición de a ver qué partido es más corrupto, en Ciudadanos no vamos a entrar. Por eso creo, porque lo hemos visto. Por eso creo que yo en mi enunciado, informativamente, he tenido que nombrar lo que ha ocurrido. También hay que tener memoria. O sea, es decir, todo es pasado, como dice Pablo Iglesias. No, esto es pasado. Sí, también lo del Partido Popular. Pero el Partido Popular también es verdad, están en la cárcel. Está claro. Esto es un varapalo a la gestión del PSOE. Es un varapalo, como digo, a la gestión del PSOE en Andalucía. Es verdad que, como lo comentaba Chema, en estar tanto tiempo, casi 40 años al gobierno de una junta como la de Andalucía, pues hace que te crees, porque lo hemos visto, que te creas que Andalucía es tuyo y que tú decides a dónde van los cursos de formación y a dónde va el dinero. Hay que leer la sentencia en detalle, pero podemos estar hablando de 1.000 millones de euros utilizados de manera fraudulenta, ¿no? Fija el tribunal. Bueno, lo iremos viendo y se irán tomando tu reflexión, Julio, responsabilidades. PP y PSOE tienen mochilas de corrupción a partes iguales. Hoy hemos visto que se hace justicia y, por supuesto, lo que tenga que ser será, ahora habrá recursos, etcétera. Pero el problema es que hoy paga el PSOE, pero al final el que de verdad está pagando son los españoles. Y en este sentido, Ciudadanos no nos han tenido que dar lecciones cuando hemos tenido que sentar en el banquillo a expresidentes de la Comunidad de Madrid, como hemos visto, por casos de corrupción. Y en su momento, en aquel apoyo que dimos a Susana Díaz, le pusimos sus condiciones, que no fue un pacto de gobierno, fue un acuerdo de investidura, para que Chávez y Griñán desaparezcan de estar cobrando como cargo público. Es un pequeño consuelo que le hemos dado a los andaluces, a los españoles, en la medida que Ciudadanos sigue entrando en las instituciones, y es que al menos estos años estos señores no han estado cobrando del erario público, cuando en cambio el PSOE sí que les ha metido en la parte orgánica. Bueno, no hay que olvidar que esto llegaron a ser presidente del PSOE, etcétera. Os pido a los tres, Pablo y Guillermo, ya cerramos este asunto, porque bueno, hay dos asuntos muy importantes, todos son importantes, pero... No, para Guillermo y cerramos ya el tema de los seres. No, si vais a hablar, Fernando, vais a hablar. Yo os dejo a todos hablar, y además de una manera ecuánime y equilibrada. Lo que digo que es que a mí me interesa más lo de la educación concertada, que era uno de los temas. ¿Se prioriza la educación pública o la concertada? ¿Qué es lo que hay que priorizar? Yo creo que es un tema muy interesante para padres e hijos y educación. Bueno, Guillermo Muñoz Flores. Sobre el tema de los ERE de Andalucía, yo tengo que decir que lo que es lamentable es que en España, en los partidos que han gobernado el mayor tiempo posible desde que empezó este actual sistema, pues que los dos hayan metido la mano. Eso es para mí lamentable. Bueno, ojo, los dos partidos no lo han metido. Han metido las personas dentro de los partidos. Que garbanzos negros hay. Sí, sí, evidentemente. Me he expresado inadecuadamente. Las personas que pertenecían. Julio, en todos. Ni uno ni dos son aquí. Es una trampa. Estamos hablando de los dos. Quería decir lo que voy a decir ahora: que las personas que pertenecían a estos dos partidos mayoritarios que han gobernado España hayan metido la mano en el cajón. Lo que tenemos que aspirar ahora, a partir de este momento, entre todos los partidos que gestionen la cosa pública, es que esto no vuelva a ocurrir. Y si ocurre, pues que se actúe inmediatamente si se detecta. Y también quiero decir que a mí no me gusta que la gente entre en la cárcel, pero sí que me gusta
que se aplique la ley a aquel que infrinja las normas y que se le aplique como se le debe aplicar. Es un gran tema porque son 680 millones de euros los que iban a los más humildes y resulta que no han llegado a esas personas. Y precisamente un partido que en su sigla tiene lo de obrero y socialista y español. Bueno. Entonces, creo que eso es muy grave, que eso haya pasado y los que tenían que haber controlado esto, pues hayan estado mirando hacia otro lado. Don Fernando Mora, la verdad que era una sentencia esperada por mucha gente que tenía que llegar. Yo creo, primero, las cosas hay que centrarlas en sus justos términos. Y, bueno, en el caso de los ERES, yo creo que todos esperábamos que aquí iba a haber una sentencia condenatoria. Está bien claro que este caso es un caso complicado. Han tardado 10 años en instruirla, más de... bueno. No, no ha llegado a 16. Varias jueces. Pero ha sido muy largo la instrucción, ha sido muy largo la propia elaboración de la sentencia, que son casi 1.500 páginas. Jueces amenazados. Es un tema... Mira, no empecemos a inventarnos cosas. Julio, por favor, que no queremos... yo no sé por qué no me dejáis hablar. Julio, por favor, déjale. ¿Y por qué no lo has dicho tú eso antes? Es un dato. ¿Pero por qué no lo has dicho antes? Y en vez de interrumpir a mí, es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo, te juro. Te juro que es hablar yo e interrumpir. Sí, yo entiendo que es una noche complicada, si lo entiendo. No, si yo lo... ¿Hablas de los jueces? Mira, oye, adiós, muy buenas. No, me voy, de verdad. De verdad, es que Julio no respeta nunca la palabra. He estado oyéndole. ¿Os he interrumpido alguno de vosotros? No. Si tienes razón. Sí, venga, vamos debate, a escuchar. Es un debate, pero es que de los jueces... es hablar yo e interrumpirme a las tres palabras. Adelante. Y al final pierdo más tiempo precisamente en... Estabas diciendo, ¿eh?, que vale, perdemos el hilo, que estaba bastante interesante para los espectadores. No puede ser, vamos a ver. Venga. Estas personas, si los tribunales han decidido que tienen que condenarlos y la forma que las han condenado con la sentencia... Se acata. Obviamente que se acata. Es decir, algún delito habrán cometido. Que no es firme, hasta que el Tribunal Supremo no sentencie, no será firme. Pero está bien claro que aquí hay una responsabilidad, y una responsabilidad clara. Pero yo diferenciaría lo que son los casos de corrupción de militantes y responsables políticos de los partidos, de los partidos políticos. ¿Vale? Y los partidos políticos han tenido casos de corrupción. En su día, a principios de los 90, el PSOE tuvo un caso de corrupción conocido, que es el caso Filesa. Sí, otros les archivaron, y yo creo que ahí vienen bastantes males en este país y sobre todo en el PP, les archivaron el caso de corrupción que se había detectado con Naseiro, por cuestiones colaterales que no tenían que ver nada con el caso, y era un caso de financiación del partido político. Con la Gürtel también se demostró que había un caso claro de financiación de partido político. Luego ha habido muchos casos de corrupción, muchísimos. Es decir, en la Comunidad de Madrid prácticamente todos los presidentes que ha habido en las últimas dos décadas se han sentado en el banquillo. Y cargos también de la Comunidad de Madrid. En la Comunidad Valenciana, los últimos presidentes del Partido Popular no solamente se han sentado en el banquillo, sino han sido condenados. En la Comunidad de Balear, no solamente el que fue presidente, sino también el que fue ministro. Pero yo no quiero achacar al Partido Popular como culpable. Como culpable. No, escúchame. Acabas de hacerlo. No. No. Estamos a ver si me escuchas. Estamos entrando. ¿Vale? Que ya te ponen las anteojeras. Te estoy escuchando. Yo, presidente del PSOE, perdona, hasta el 2002. ¿Qué me has dicho? 12 años. ¿Qué me has dicho, Fernando? Vamos a ver, pero no en su función de presidente del PSOE. Y por cierto, no son militantes del PSOE, pero fíjate, porque como Julio es de aquellos del y tú más, solamente poner un ejemplo. En el 2015, la Comunidad de Madrid, Ciudadanos llegó a la alcaldía en cuatro ayuntamientos. Tres alcaldes suyos de los cuatro se sentaron en el banquillo. Vale. Y eso fue solamente en cuatro años. Imagínate estos señores en el gobierno de España. Claro, si nos ponemos así... No. Mira, Julio, de verdad... No me confundas, casos puntuales, no, Fernando, con tramas de corrupción. Dos expresidentes y 19 exaltos cargos del PSOE. Es que no confundamos a la gente. Y ya que me hablan de la parte económica, Chávez, del 2000 al 2012, presidente del PSOE. Bueno, y creo que el PSOE sabía lo que estamos fuera de este tema, y aparte que es un tema que hablaremos en el futuro también, pero vamos a ir con...
cumpliendo, pero, Fernando, pero vamos, para que termine Javier siempre. Con independencia de eso, empieza a hablar del PP y no ha hablado de lo suyo. Yo creo, hombre, lo he dicho al principio, ¿sabes? Que solamente queréis oír los que os interesan. Porque venís aquí a ver cómo acosamos al contrario. Y no se trata de acosar al contrario, se trata de que todos condenemos el caso de los ERES y condenemos la Gürtel y condenemos el tema de Jaume Mata. Y condenas este caso, y tú condenas el caso también del Partido Popular. Pero un momentito, sería un buen análisis los casos de corrupción que se han producido en Ciudadanos, que también los hay. Casos de corrupción de personas puntuales que han venido a la política que no tienen que ser. Es una trama de corrupción. Vale, Julio, se acabó. Si quieres lo pones al mismo nivel y lo... Vamos allá. Jugamos a empatar el partido entre... Claro. No jugamos. La noticia es triste para el país cuando ocurrió la del PP y cuando ocurrió esto. Dos momentos en los que ha pasado lo mismo. ¿Tú eres la que ha sacado Gürtel sobre esta mesa? Adelante. Siempre, venga, ahora te dejo. Ahora termina con ilusiones. Preguntas. Por ejemplo, el dinero, la sentencia no dice que haya ido al PSOE, no dice que haya ido al bolsillo de los condenados. A una red clientelar, es lo que ha dicho. Ha ido a más de 6.000 o 7.000 personas. Con lo cual, eso es una diferencia básica. No, vamos a buscar diferencias básicas. Que había con ese dinero de los seres. El dinero, si hay que recuperarlo, hay que ir a 6.000 hogares a decirle, oiga, devuélvanlo. No hay que ir a Suiza a pedir una rogatoria. Yo estoy de acuerdo, lo dice la sentencia, aunque a ver qué dice el Supremo, que Chávez es responsable porque era el presidente de la Junta cuando todo esto se organiza. Pero recuerdo que hemos tenido ministras de Sanidad con un jaguar en la puerta que no se han enterado de dónde ha salido el jaguar y ni siquiera se han sentado en un banquillo. Ni vigilando, tal. Oiga, usted tiene un jaguar en la puerta. Javier, ayúdame. Y tal. Entonces, concluye, evidentemente, lo que yo me alegro de esto, que como cualquier ciudadano, es que la justicia funcione y que la justicia delimite las responsabilidades penales, que lo ha hecho. Vale. Me parece fatal que se tarde 10 años. Un titular solo, Valle Arcos, solo por alusiones, por todos tenéis alusiones, a todo menos a este señor que está aquí muy tranquilito. Valle Arcos, 10 segundos, por favor. Vale, el hecho de que el señor Mora haya desmenuzado la Gürtel aquí delante de todos nosotros a su conveniencia, no tapa ni quita lo que ha ocurrido hoy. No. Perfecto. No lo quita, perdóname. Y una segunda observación. No me hacen falta anteojeras y yo a ti te podría sacar muchas cosas personales y físicas y no lo voy a hacer, Fernando. Pues dejemos, ni personales ni físicas. Ha sido tú el que lo has dicho. Por favor, hagamos perdona, has estado fatal. Vale, perdona, claro, pero fatal. Porque has sido lo físico. Porque no quieres oír. Te has sido lo físico. ¿A qué físico he ido yo? Tú verás. Fernando, no. ¿A qué físico he ido yo? Valle, no me he metido contigo para nada. Para nada. Julio Comendador, 10 segundos, por favor. Un mensaje de esperanza, porque yo entiendo que la gente que nos está viendo ante esta situación bochornosa, desde Ciudadanos siempre vamos a ser exigentes e implacables a casos de corrupción. A mí me toca la Diputación de Toledo, a otros compañeros en otros organismos, y ahí estaremos. Segundos. Vamos a ver, un matiz a lo que acaba de decir el compañero. Es decir, evidentemente que no es lo mismo, no es lo mismo, reconozco, pero para mí es un robo indirecto, porque con ese dinero que se estaba repartiendo Maná, eran votos que caían al Partido Socialista. ¿Y eso qué suponía? Suponía que las mismas personas, que es uno de los defectos que tiene para mí el actual sistema, que es el perpetuarse en los cargos públicos de administración y gestión de la cosa pública. Esas personas, cuando les caían votos en la urna al Partido Socialista Andaluz, ellos seguían sentados en su sillón y en sus coches oficiales. Luego seguían cobrando de ¿La sentencia acredita eso? Yo no la he leído, pero eso es así. Chema Fernández, ¿qué ha iniciado todo esto? Chema Fernández, venga, 10 segundos. Más inicia porque te dio paso, venga, adelante. Mal discurso, estamos haciendo si no echamos en cara quién es más corrupto. Mal discurso es el que se echa en cara quién es más corrupto. Creo que la justicia pone a cada uno en su lugar y lo está haciendo. Yo creo que hay mecanismos, y ahora lo estaba diciendo, a lo mejor mecanismos de control a la hora de que los dirigentes políticos no estén tanto tiempo en los cargos públicos para evitar... Estas redes clientelares pueden ser una solución, que por cierto, esas son soluciones que también están en el decálogo de lo que hablábamos. Luchar contra la corrupción. Luchar contra la corrupción mediante limitación de cargos. Yo luchando con tertulianos, con seis analistas, enseguida después de la publicidad, se ha engendrado polémica con un asunto que tiene que ver con la educación pública, educación concertada, ahí está el debate. Bueno, luego también, evidentemente, hay partidos que la garantizan, sí que ha dicho el Partido Popular y Ciudadanos que se está jugando con esto, aunque ayer mismo desde las Cortes de Castilla-La Mancha el Partido Socialista dijo
aquí, en Castilla-La Mancha, que está garantizada al 100% la educación concertada en los colegios. Cosa que no ocurre en otras comunidades, como Valencia. Enseguida, aquí, después de la publicidad, en el Braserillo. Señores, estamos en directo en la noche del Braserillo. Si nos ven al mediodía los miércoles y nos ven también los sábados por la mañana, vaya debate que se suscita, ¿verdad, Chema? Aquí. Es mejor en los cortes. Eso, en los cortes de publicidad habría que hacer la versión deluxe. Esta versión más grave. Las deluxe, tomas falsas. Sí, porque... Si se emprusa, tira al Braserillo directamente. Ha habido que sacarle. Señores, hasta la monarquía ha estado presente aquí. Y la iglesia, la monarquía y la iglesia. Bueno, eso es Guillermo Muñoz Florel. Ya veremos no, si lo tratamos algún día. Vamos a dejarlo ahí. Pero ha sido un tema interesante. Algunos, por ejemplo, tú sigues proclamando la Tercera República. Yo soy republicano y sigo pensando que la Tercera República, que es más que quitar a los Borbones, la República es más que quitar a los Borbones. Más que quitar a un rey es un sistema republicano. Es una defensa clara de la res pública. Sí, pero de la es que si quitas pública. A los Borbones, vale. Quitas la monarquía. Porque los Borbones. Que digo que la república son es más que eso. Ahora la mismo república, están ocupando la corona. La que república se llama. Es más que eso. Eso es la república. Más que quitar a los Borbones, es un sistema de Estado diferente. En el que en el centro está lo público y las personas. Bueno, todo esto ha venido... Pero eso lo pone, por ejemplo, por la república que preside Trump en los Estados Unidos. Que también es republicano. Que Trump y la república española es como nuestro pelo, se parece con nuestro pelo. Es republicano como tú. Igual. Este debate ha venido, porque lo sepan los que nos están viendo, que no han visto el intermedio de Braserillo que habéis montado. Bueno, todo no se cuenta, ¿eh? Porque vamos a hablar de la educación concertada, que muchos intentan aprovechar un debate tan básico y tan liberal... que estamos hablando de las libertades individuales para meter la ideología pues, y hablar del enfrentismo. Pues muy bien, me la ha puesto en suerte. Se ha suscitado, se ha engendrado polémica con un asunto que tiene que ver con la educación, con los escolares, con la decisión de cada padre o madre o cada familia de que sus hijos reciban o bien educación pública o educación concertada. Hay un debate que, como casi todo, ha llegado también a la política, donde al final pues se discuten mucho las cosas, los temas de la sociedad. Lo que está claro es que las dos opciones están presentes a día de hoy, incluso en regiones como Cataluña, donde hay mucho independentista y donde más concertada hay, ¿no? Y parece ser que garantizadas, aunque al hilo de las declaraciones de la ministra Cela, que dijo textualmente que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir un centro educativo no está reconocido en la Constitución, y es verdad que se basa en que así lo han conformado o confirmado varias sentencias del Tribunal Supremo. Y que desde otros sectores diferentes, desde partidos como PP, aquí representado en este Braserillo, Ciudadanos, aquí representado en este Braserillo, han rechazado achacando a poner en juego, digamos, la libertad de enseñanza. Anda por medio también la decisión de recibir educación religiosa y sobre si el dinero público tiene que acometer ese criterio de coste. El debate ahora está en si deben las administraciones primar la enseñanza pública sobre la concertada. Algunos gobiernos autonómicos, por ejemplo el valenciano, defienden que en un contexto de recursos limitados la administración debe priorizar la enseñanza pública y la concertada dejarla o cumplir una función subsidiaria. Ayer mismo, como antes he dicho, el PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha anunció y subrayó que la educación concertada en esta región donde pisamos está garantizada al 100%. El debate, la discusión está en la calle y, como siempre, aquí en el Braserillo. Señores, ¿se debe priorizar, Fernando Mora, la educación pública sobre la educación concertada? Vamos a ver, el derecho a la educación es un derecho de todos los ciudadanos. Evidentemente, las administraciones públicas tienen que garantizar la enseñanza pública universal y gratuita a todos los ciudadanos. La enseñanza privada concertada es enseñanza gestionada con fondos públicos. Y yo creo privados. Que no tiene... ¿Privados? Vamos a ver, una cosa es la enseñanza privada la y otra cosa es la enseñanza concertada, que es la que se gestiona y se financia con fondos públicos. La concertada se financia con fondos públicos, ¿vale? Pero es una enseñanza que no es pública, ¿vale? Pero si se gestiona con fondos públicos. Y luego está le llegan recursos públicos. Y luego está la enseñanza privada pura y dura, eso, pues evidentemente, cada cual que haga lo... En Castilla-La Mancha,
Bueno, para empezar, lo que es la financiación de los conciertos educativos comenzó con un gobierno de Felipe González en los años 80, ¿vale? Cuando se establece sobre todo el principio de universalidad en la educación. Y ocurre una cosa, y es que, entre otras cosas, no había centros públicos suficientes, y de esa manera, pues al final acaba derivando también en esa historia. Castilla-La Mancha mantiene las mismas cantidades que mantenía el gobierno anterior del Partido Popular para acuerdos con la concertada. ¿Eso significa que eso es libertad de enseñanza? No sé si eso significa que es libertad de enseñanza, porque la mayoría de los colegios concertados están establecidos allá donde, evidentemente, bueno, pues pueden ir los chavales y ahí puede haber competencia. Quiere decir que, por ejemplo, hay centros concertados o centros privados pues en las ciudades, pero evidentemente no tienen libertad de elegir el centro de enseñanza los que residen en los pueblos. Eso está bien claro, porque en un colegio público de un pueblo donde solamente hay un colegio, porque no puede haber más y porque no es negocio para nadie, pues solamente hay un colegio, que es el colegio público. Entonces, al final acaba siendo, la libertad de enseñanza acaba siendo relativa, porque hay muchos padres que no pueden elegir el centro educativo porque no tienen otra opción. Si es que eso es lo que se refiere a libertad de enseñanza. Y solamente recordar una cosa, el artículo 27 de la Constitución fue un artículo tremendamente polémico cuando se redactó la Constitución, hasta el punto que hubo que llegar a un consenso en los términos en los que está redactado, porque el ponente socialista se levantó, era Gregorio Pérez Barba, a la sazón católico, que se levantó de la mesa porque no le gustaba el texto que se estaba tratando. Y entonces se llegó a un consenso en cuanto a la redacción actual del artículo, que es una redacción flexible y que está permitiendo. Y una cosa para que lo sepan los oyentes, que es curioso, la región donde más centros concertados hay, más que públicos, es precisamente Cataluña. Es decir, ¿y a qué se debe eso? Pues porque hay más ciudades. ¿Y más religión? ¿Y más religión en los colegios? No, hay más ciudades. No todos los centros concertados tienen que ser religiosos. ¿Eh? O sea, los conciertos educativos se pueden realizar con diferentes tipos de centros y no solamente los religiosos. Pero por bueno, la extensión de las ciudades que tiene Cataluña. Lo que pongo de manifiesto es que el gobierno de García Page, bueno, pues yo creo que ahí no ha querido tocar para nada el tema de la enseñanza concertada. Creo que en ese sentido y el gobierno de Pedro Sánchez, el PSOE de Pedro Sánchez, pues vamos a ver, el gobierno hay que decir una cosa primero. Me has entendido, ¿no? Sí, el sistema educativo está la ley de las bases del sistema educativo las establece el Estado, pero la gestión del sistema educativo la realizan las comunidades autónomas. Vale. Luego, por tanto, es muy relativo que el gobierno de España pueda interferir en la gestión educativa de las comunidades autónomas. Sí, vamos a ver. Concertada y pública. Yo creo que lo que la ministra recordó el otro día es que la enseñanza concertada no responde a un derecho recogido en la Constitución. La Constitución habla del derecho a la educación, el derecho de los padres a que sus hijos reciban en el sistema educativo público la religión que ellos eligen. Puede ser la atea, puede ser la musulmana, puede ser la cristiana o puede ser la evangelista, allí donde hay alumnos, o ninguna. No, pero la Constitución sí habla de que los padres tienen derecho, lo dice el punto 3 del artículo, a que reciban la educación religiosa o moral que consideren. Luego están los medios del Estado. Yo sí creo que hay que priorizar la pública sobre la concertada, o por lo menos igualar el funcionamiento de la concertada en todos los aspectos a la pública. La concertada tiene un problema de calidad, que la gente se piensa que es mejor, es falso. ¿Por qué hay más centros concertados en Cataluña? Porque es más barato. Porque esos profesores de los centros concertados, por lo general, carecen de muchos derechos que tienen los profesores funcionarios del sistema público de salud, que solo han ganado mediante oposición y acreditando una formación que en la concertada no tienen que acreditar. Basta con que pongan el título, no compiten. Es decir, que hay como una imagen de que la concertada es elitista, cuando no es cierto. La elitista es la que no necesita concierto, la que los padres pagan los mejores profesores, los mejores sistemas, y no se sujeta a la reglamentación general. ¿Y Unidas Podemos qué piensa? ¿Qué priorizaría en un hipotético gobierno?
La pública. La pública. La y pública. La concertada desaparece de ahí. Mira, nosotros, y esto es como Izquierda Unida, que estará dentro de parte del proyecto. Sí, sí. Te he planteado eso. Sí, sí, te voy a contestar. Nosotros lo que planteamos desde Izquierda Unida, y que llevaremos, por supuesto, al ámbito de negociación en Unidas Podemos para llevarlo incluso al gobierno, es un calendario, establecer un calendario de dejar de financiar con recursos la educación concertada, y que esos recursos se destinen exclusivamente a la educación pública, que es la que nosotros entendemos que garantiza los criterios de equidad, los criterios de igualdad. Esos son los que garantiza. Me preocupa mucho cuando se habla de educación y se habla de negocio. La educación es formación. La educación es formación de la persona. La educación es la que nos permite ser libres, librepensadores incluso. Pero cuando mezclamos la educación con negocio, creo que estamos mezclando dos conceptos que deben ser incompatibles, o yo entiendo que deben ser incompatibles. Y la educación concertada hoy se ha convertido en un negocio de más de 6.000 millones de euros. CELA dijo lo que dijo en el sitio más inoportuno. Estaba con la patronal de las empresas que se dedican a dar formación concertada, la formación concertada a nuestros chicos y nuestras chicas. Lo dijo en el sitio más inoportuno, pero lo que dijo es cierto, es decir, es que la Constitución no garantiza el derecho, la libre elección que el Partido Popular está planteando en la mayoría de los ayuntamientos, incluso en el de Toledo, están planteando la libre elección, es un eufemismo más al que nos tiene acostumbrados el Partido Popular para hablar de quién paga esto. ¿De quién paga esto? La libre elección de centros está garantizada en Castilla-La Mancha, de hecho Fernando, y yo critico y discrepo, estoy en las antípodas de Fernando. Yo no creo que Castilla-La Mancha tenga que mantener el mismo criterio de los conciertos educativos que mantuvo María Dolores de Cospedal. Es que creo que había que empezar a atender a eliminar esos conciertos. Y en los presupuestos generales de Castilla-La Mancha de este año, el proyecto de presupuesto va al céntimo a lo que tenía María Dolores de Cospedal. Con lo cual, nuestro criterio es que se apueste por la pública, sí, con dos criterios, con un criterio fundamental, el de la igualdad. El de la igualdad, de la sociedad. Lo otro son empresas, no se nos olvide, Infantes, Maristas, por hablar de Toledo, sí. Son empresas, y como empresas buscan un beneficio. La concertada, decía Javier ahora, no es mejor ni peor, es más útil. Es útil porque permite que a los chicos los podamos dejar a unas horas más tempranas que los que permiten los funcionarios, es decir, con menos derechos para aquellos trabajadores de la concertada, y los permite recoger a unas horas más tardías de los que nos obligan los funcionarios con su negociación colectiva, por cierto. Es decir, es más útil, pero no es en absoluto mejor. Y es la única, la pública, la que garantiza la equidad social y la justicia social que nosotros estamos buscando. Bueno, pues vamos a escuchar a un profesor, director de instituto, exdirector de instituto además, profesor de Ciencias Políticas, Guillermo Muñoz Flores, que se está escuchando pacientemente a los tres. No, lo que acabo de escuchar, pues vuelvo a insistir, entra en la naturaleza de su filosofía política. O sea, que lo que yo acabo de escuchar, pues no me extraña, pero está totalmente en contra de lo que dice la Constitución, el artículo 27, en concordancia con el artículo 10. Entonces, en estos dos artículos hay que respetar la enseñanza pública y la enseñanza privada. Y los padres tienen derecho a elegir, no elegir centro, pero sí a elegir qué tipo de enseñanza quieren sus hijos en función de sus creencias, de su moral y etcétera, etcétera. Si solamente fuésemos a la pública, entonces habría muchos interrogantes posiblemente. Y yo he sido profesor de la pública y tengo que decir que en la pública se da una calidad impresionante. Yo he tenido profesores, compañeros maravillosos, extraordinarios, pero hay que ser respetuoso con el texto constitucional que tenemos. Entonces, si vosotros queréis hacer eso, habrá que modificar la Constitución. Julio Comendador, Ciudadanos. Bueno, efectivamente, yo por no aburrir a los que nos ven con un tema constitucional, aunque luego podemos ir más a fondo, es revisar el artículo 10, como dice Guillermo, y el 27, y estaremos viendo que se prima el derecho de los padres a elegir el tipo de educación de una manera muy clara y muy explícita a la Constitución. Luego le damos una vuelta, de verdad, es que no quiero meterme en eso. Punto importante. Adelante. Esto no está, este debate no está en la calle. Quiero decir, por citar un dato, y lo comentaba antes Fernando de refilón, el 89% de la educación en Castilla-La Mancha ya es pública. Luego podemos hablar de Cataluña y tal, pero bueno, vamos un poquito a lo nuestro. Es que este debate no está en la calle. ¿Me permite simplemente, sí, para que veas que sí que está en la calle? Mira, esta mañana se han hecho públicas asociaciones, escucharme porque es muy importante, ha habido quejas de los padres por sobrecostos ocultos en la educación concertada. Son empresas. Claro, quiero decir, que estamos hablando de empresas también. No, o sea, a lo que hay un debate, no, hay un debate de padres. A lo que voy, que la ministra. Es un apunte. Que la ministra Celá haya salido con esa pedrada,
que ha hecho que esté en la calle, estemos hablando de ello, no quiere decir que antes de esa pedrada la gente estuviera hablando de este tema. ¿Por qué? Porque todo el mundo entiende que debe primar el derecho de los padres a la educación de los hijos. Y me ha gustado que Chema me hablara de igualdad, porque Ciudadanos siempre lo plantea de esta manera, ¿no? Cuando decimos que somos los que queremos hablar de verdad de libertad y de igualdad, libertad desde un punto de vista en el que no se adoctrine, es decir, si un padre quiere una educación concertada o en Cataluña quiere que se le eduque en castellano, ¿por qué tenemos que limitar a ese padre que se le eduque a ese tipo de educación? Eso que desde la izquierda muchas veces nos intentan imponer choca también con discursos más conservadores que el concepto de la igualdad les cuesta. Claro, cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de una educación de 0 a 3 años en la escuela pública, por supuesto, que Ciudadanos siempre lo apoyará, también les cuesta, ¿no? Entonces, de verdad, vamos a hablar de la educación hablando de la libertad y la igualdad desde un punto de vista las dos enfrente. Para eso creemos un pacto de Estado de la educación. Pacto de Estado, por cierto, que sin necesidad de estar en gobierno PP-PSOE, el PSOE en la pasada legislatura se levantó de la mesa cuando yo creo que se estaban haciendo cosas importantes en el Congreso de los Diputados. Vas a tener contestación porque te quiere contestar por aquí también, pero Valle Arcos, Partido Popular, que además abandera junto con Ciudadanos esta protesta, ¿no? Porque decís que se está poniendo en peligro cuando en algunos sitios está garantizada. Pero nos ha costado muchísimo llegar hasta donde estamos y tener un estado del bienestar como el que todavía tenemos. Me refiero concretamente a la elección, a la libertad de elección de centros públicos o concertados o privados, tres opciones. Si verdaderamente la señora Celá lo que hizo fue un anuncio, un poco un guiño también al pacto que hemos visto que se ha hecho con Podemos, está clarísimo, porque ella apuntaba sobre las apetencias de Unidas Podemos, yo creo que es una equivocación tremenda. Y además, por supuesto que lo recoge la Diputación, la Constitución. Y lo recoge, no literalmente, pero está claro, que si hay libertad de enseñanza desde la Constitución, está claro que con una enseñanza solo pública, ya me diréis qué libertad de enseñanza hay. Si va a ser pública toda, ¿dónde está la alternativa? Claro. Entonces, yo pienso que el Partido Popular no se va a estar quieto, desde luego, ¿eh? El Partido Popular va a poner mociones, y esto es así, como tal y como lo ha dicho Chema, y me imagino, le creo además, pues ha sido sincero y abierto, el Partido Popular no se va a estar quieto. Vamos a poner mociones en todas las autonomías y en todos los ayuntamientos, y vamos a luchar hasta la extenuación porque esto no sea así. Porque me parece que si este gobierno que se anuncia ya va a componerse también o va a hacer unas acciones de recorte, silencioso o ruidoso de ciertos derechos individuales y colectivos, de los derechos que tienen las familias a elegir los centros docentes donde quieren educar a sus hijos y derechos de otra índole, me parece que mal vamos. A España le ha costado muchísimo llegar a un estado de bienestar donde se puede elegir determinadas cosas que son básicas, y me parece que eso es irrenunciable. Y nosotros vamos a sigue apostando porque la religión, la asignatura de religión sea subvencionada también. Sí, por supuesto, pero no es solamente eso, no es solamente la asignatura de religión. En los centros concertados, por lo general, también se cuida y se vigila y se forma el espíritu de las personas, lo que las personas esperan de la sociedad, la contribución de las personas en la sociedad, que también lo hacen los públicos, ¿eh? No quiero decir con esto que los públicos no formen bien a los niños, ¿eh? Pero creo que la alternativa y la Constitución se cumple si hay enseñanzas de varias modalidades, pero si no, me parece a mí que no se cumple. Bueno, vamos ya a una rueda muy rápida porque tenemos que ir a otros dos temas. Chema Fernández, Unidas Podemos, Izquierda Unida. También me gustaría preguntarte eso. ¿Vosotros garantizáis que alguien que quiera tener la libertad de recibir un padre de sus hijos la asignatura de religión la puede recibir en vuestro contexto educacional, ¿no? ¿O no? El contexto educacional de Izquierda Unida es que la religión es una cosa de la conciencia. Una opción. Es una opción de la conciencia individual. ¿Y que no debe estar en las aulas? Yo creo que no. No debe estar en las aulas. Mira, y en Castilla-La Mancha lo hemos dicho por activa o propositiva y en público. Les cambiamos las dos horas de religión a las que el gobierno de Castilla-La Mancha llega, que es el máximo que permite la LOMCE, les cambiamos las dos horas de religión, de la asignatura de religión, por dos horas de la nueva asignatura que la Ley de Violencia de Género de Castilla-La Mancha proponía en su articulado, por la Ley de Igualdad, por la asignatura de igualdad. Porque España no creo que tenga una crisis de religión. Y eliminar sí la religión y metemos igualdad. Sin ningún problema. España no creo que tenga una crisis. Y Castilla-La Mancha no tiene una crisis de religión, sí que tiene una crisis de igualdad y de violencia. ¿Tus conceptos
machista en este caso. Cambiar la Constitución sin ningún problema. La misma Constitución que se arropa, la misma Constitución en la que nos arropamos, existe el título 10, que habla de la modificación, y no pasa nada, ¿eh? El título 10 habla de la modificación constitucional, y sin peligro, y sin problemas. Y se ha cambiado la Constitución para meter a la Unión Europea y para meter el 135. Y eso no se consultó a los españoles. No para menguar, no se consultó a los españoles. Libertades. Nosotros tasamos la libertad vinculada a la justicia social. Escucha, Julio, si a ti la libertad de elección de centro, que no está garantizada en la Constitución, que solo te garantiza la Constitución la libertad de elección religiosa, que no te lo garantiza la Constitución la libertad de elección de centro, sino solo la libertad religiosa. Si la libertad viene lastrada porque yo no puedo pagar un sitio para que vayan mis hijos a estudiar porque me cobran una cuota entre 60 y 100 euros, normalmente, salvo excepciones que se van a ratios elevadísimas de dinero, pero entre 60 y 100 euros, si cobran una cuota, estás imposibilitando que muchas familias puedan acceder a ello. Esos 60 o 100 euros, esos 60 o 100 euros son lo que pagan de suministro a algunas familias para el suministro de gas o de la luz. Y una cosa que se le ha olvidado a Fernando decir con los conciertos, con los que estoy de acuerdo, concluye, que vienen de la época de Felipe González. Los conciertos educativos se nacen como transitorios y subsidiarios de allá donde el Estado no pueda pagar el centro educativo. La Constitución. Publicidad y enseguida volvemos, señores. Fernando Mora, Javier Semprún y una nueva ronda, porque el tema de la educación es muy interesante. Ya saben, una sociedad bien educada es una sociedad mucho mejor. Enseguida aquí, en El Brasileño. Educación pública y concertada es el debate. Hemos escuchado a Chema Fernández de Izquierda Unida, Unidas Podemos. Su opción sería que desapareciera la educación concertada para otras opciones y activar, hacer evolucionar a la pública. El Partido Socialista de Castilla-La Mancha dice que la garantiza al 100%, y el Partido Popular que luchará con uñas y dientes pues para que la concertada continúe. Os quería escuchar, Fernando, de nuevo, reflexión final. Para un programa, pero... primero, ver qué sucede en Europa, ¿eh? Y he sacado unos datos. En Europa el 81% de la enseñanza es pública, en España es el 68%, lo cual quiere decir que hay más enseñanza privada o privada concertada que enseñanza pública que en el conjunto de Europa. Y de la enseñanza privada en España, el 60% está en manos de la Iglesia Católica. Y luego una puntualización en el sentido de libertad de enseñanza no es lo mismo que libertad religiosa. Son dos derechos que están reconocidos en la Constitución de diferente manera. Yo creo... Los dos llevan al mismo... Fernando, escucha, los dos no, te llevan a elegir o no elegir. Libertad de enseñanza La libertad religiosa está recogida en el artículo de la Constitución y no tiene por qué estar ligada a la libertad de enseñanza. Que coinciden en la mayoría. No coinciden, sí, porque el 60% de los colegios que están de los colegios privados están en manos de la enseñanza religiosa, lo cual quiere decir que el 40% no lo está. Primero nos ha dicho que en Castilla-La Mancha se garantiza y ahora ya estás cambiando el rumbo. No, escúchame un momentito. Es que tú estás uniendo... Estás uniendo... Antes has dicho que estaba garantizado. Escucha un momentito. La concertada. Escucha un momentito. Primero, la enseñanza de la religión está garantizada en las escuelas porque se da en las escuelas públicas. Hemos hablado antes esta de concertada. Se da en las escuelas públicas, se da en las escuelas públicas. No. La enseñanza concertada, estoy diciendo que lo que tenemos que tener claro, y parece que no le ha quedado claro a alguna gente, es que al final hay muchos municipios donde no se puede ejercer la libertad, la libertad de enseñanza en ese sentido, porque no hay nada más que un colegio y porque no es rentable poner un colegio ni público ni privado ni concertado. Y muchos en esto de la defensa de la libertad de educación, que es algo básico, que vamos un poco de la mano, como hemos dicho, no lo confundamos con la libertad religiosa. Eso que digas que va de la mano, una cosa es religioso y otra cosa es optar por una educación concertada. Pues yo no estoy nada de acuerdo en esa apreciación. Muy rápido, vamos a hablar del futuro, que lo que importa es la educación. Y de verdad, es que oyendo este discurso, cuando decimos que no queremos un gobierno de Unidas Podemos con Pedro Sánchez, es porque no queremos que el gobierno de España coja estos mantras de decir que la educación concertada
es un saco sin fondos que ganan dinero, de verdad, quien conoce la educación concertada a fondo, quien ha estudiado administrativo, que conozco aquí mucha gente en Toledo, de verdad que no se va la gente luego al Caribe con el dinero que ha ganado, ¿eh? De verdad que echan horas y horas y horas y no salen a las 3 de la tarde como pueden hacer en una educación pública, sino que se tiran toda la tarde porque al final es una gestión complicada que tiene sus recursos públicos, pero que da una educación y garantiza un servicio básico como es el de la educación para mirar el futuro, de verdad que es lo que se trata. Dos datos. Muy breves. España es el país con más educación concertada, el 28,1. Finlandia, la campeona de PISA, tiene el 2,9. Alemania tiene el 0%. ¿Qué malo tiene eso? Alemania tiene el 0%. La campeona de PISA, Finlandia, el 2,9. Y segundo, con respecto a la mezcla, yo creo que malévola, de educación y negocio. Según el INE, que no es una institución que se puede proclamar bolivariana, ni comunista bolivariana, el INE, el año 2009, en plena crisis, la educación concertada ganó 674 millones de euros netos. Según el INE, 674 millones de euros netos. ¿Qué dinero? Que no. Guillermo Muñoz Flores. Teniendo en cuenta la Constitución, hay libertad de creación de centros. Por lo tanto, se están creando centros privados. Y normalmente algunos son religiosos y otros son cooperativas. Entonces, el Estado lo que sí tiene es el deber de garantizar y de inspeccionar toda la enseñanza. Toda la enseñanza. Y de hecho la inspecciona. Se inspecciona tanto los colegios públicos como los colegios privados. Y este tema, ¿por qué ha salido ahora en la sociedad? Pues porque la ministra lo lanzó y además lo lanzó en un ámbito, como tú has dicho, donde no era no lo sabemos, porque ya tuvimos otra ministra que habló de que el diésel tenía los días contados, otra gran metedura de pata. Valle, ¿por qué dices que está están demonizando? Porque el hecho... Cuando yo estoy dando datos de comunidades como la de Castilla-La Mancha, o por ejemplo otras comunidades como Andalucía también, que la contemplan, la concertada. Si digo que estamos demonizando, es que han dado, tanto Fernando como Chema, han dado datos del porcentaje que está en Europa, tal. Pero, ¿qué pasa? Porque tenga un porcentaje elevado. Es que lo han dicho a sumar, a restar, a leer. Pero no es una educación que tiene otras cosas. No es algo que porque tengamos mucha concertada haya que profesores con su vocación. No lo han entendido las cosas. No lo he valorado. No, es que es así. Una cosa que sí se me ha olvidado. Antes he hablado aquí de incoherencia. Bien, pues yo conozco esa incoherencia también en este tema. Personas que defienden la enseñanza pública y llevan a sus hijos a la enseñanza privada. Personas que llevan... que defiende, escucha, que defiende incluso la muy sanidad pública y que no te vaya muy lejos. Escucha, incluso muy importantes. Escucha, cosa que tampoco se tiene que escapar. Cuidado que te salgan los colores, que escapar, no. Tú sabes también que hay profesores de la enseñanza pública que llevan sus hijos a la privada. Eso también existe. Claro. Semprún. Este es un mundo de muchas palabras. Tan mala no será entonces. Semprún. Venga. Yo creo que hay una evidencia. Si la concertada fuera ese negocio que demoniza a Podemos, como demoniza también a cualquier tipo de empresa que gana dinero, fuera real, los centros católicos no habrían tenido que reunirse en torno a una entidad conjunta para, mediante compartir gastos, poder sostenerse. Es decir, podemos hablar de centros privados que ganan mucho dinero, el Prado, Montessori y tal, pero la mayoría de los colegios privados tienen... Segundo, la educación concertada es una solución para la falta de medios. La Constitución dice que el Estado debe dotar de centros públicos suficientes para no necesitar a la concertada, pero lo que yo insisto es que lo que no puede ocurrir es que la inspección no garantice que el funcionamiento de los centros concertados es equivalente al de los centros públicos en todos los aspectos. Por supuesto. Señores, el gobierno de Castilla-La Mancha ha sentado las bases para avanzar hacia una región sostenible, pero no dentro de 10 años, el año que viene, 2020. Ayer el consejero de la nueva Consejería de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, le escuché hablar de una gran inversión de 120 millones de euros, tiene un presupuesto de 150 su consejería, si no me equivoco, ¿no? 120 millones de euros que se van a destinar a la conservación del medio natural y a la biodiversidad de esta región, a otros aspectos del medio natural como la gestión forestal sostenible y el apoyo y refuerzo en materia de prevención y extinción de incendios, aunque si se hace una gran gestión, también digo que se va a prevenir mejor esa lacra que son
los incendios, ¿eh? O sea que si gastan en prevención, a lo mejor vamos consiguiendo también algo. Está clara esa apuesta, como decimos, del gobierno en esta materia, que además es muy interesante, muy destacable, porque ha anunciado partidas presupuestarias de su consejería, cerca de 9 millones de euros, para realizar un plan de desarrollo energético para incrementar la producción de energía renovable, muy importante, un plan de autoconsumo en los edificios públicos de la Junta o el despliegue de una red de puntos de recarga de vehículos eléctricos. Es decir, una apuesta decidida por el medio natural de Castilla-La Mancha por su sostenibilidad y su evolución. No sé, Julio, ¿aquí estamos de acuerdo? Sí, aquí nos van a encontrar en el concepto de que el coche eléctrico, la renovable. Por supuesto, además yo desde mi formación hasta que el mundo laboral está muy concienciado con estos temas, los he estudiado, los he investigado. Y de verdad que quieren ir avanzando a una región sostenible que apueste por estar en el siglo XXI, que nos cuesta bastante. Pero es verdad que nos llama la atención el gobierno de García Page, que ya tenemos la experiencia de los 4 años anteriores, y ahora ya dentro, esto lo he hablado con mis compañeros de las Cortes, y ellos ven dentro lo que ya veíamos fuera, y es que el gobierno de García Page se dedica a hacer anuncios, el último es 120 millones de euros en temas de conservación del medio ambiente y biodiversidad, y lo que hemos hecho ha sido revisar partidas presupuestarias de estos temas, y por citar un poco, y no quiero aburrir, el programa 442B, Ordenación y Conservación del Medio Natural, solo de todo lo de alguna manera presupuestado se invirtió un 65%, ahora llevamos el 46% de 2019. Gestión y protección de espacios naturales, 2018 se invirtió solo el 53% de lo presupuestado, ahora llevamos un 26%, en calidad ambiental llevamos un 50%, es decir, que queda muy bonito, ¿eh? 120 millones para hacer una región más sostenible, pero vamos a gobernar, de verdad, que eso, bueno, de poner la tele todos los días y ver al señor García Page en un atril anunciando qué va a hacer, a los ciudadanos le agota bastante. Julio, entonces vamos a ponernos a trabajar, si es que es así. Sí, pero sí, a ver, yo aquí haciendo, cuando gobernaba la señora Cospedal, ha gobernado, sí. También el Partido Socialista, se hacían anuncios de este tipo, lo que hacemos los medios es recogerlo, sí, ahora debatirlo. Sí, sí. Tú ya, por lo que nosotros, veo... Nosotros, en la oposición, estamos que, con la lupa puesta, que como no están yo en el creo que nos cierto. Han puesto los ciudadanos. Bueno, vale. La idea es muy buena. ¿Qué dice el PP? A ver. Mantengo la duda de mi compañero, la verdad es esa, porque estamos muy acostumbrados a que haya partidas bastante gruesas en los presupuestos y que luego se destine a lo que se ha anunciado el 50, el 40 o el 30%. No digo yo que vaya a ser así, y me felicito si esto se va a realizar. Y si esto el año que viene, por estas fechas, en el ejercicio 2020, se ha agotado el dinero y están las obras hechas, me parecería magnífico. Pero digo que sostengo la sospecha porque ha ocurrido otras veces. Ahora bien, a pesar de todo esto, que está muy bien, que todo lo que sea mejorar el medio ambiente creo que es vital, no necesario, vital, para nuestro futuro y para nuestro territorio. Bueno, sí. Pero... creo que también deberían enfocar los gobiernos al control, por ejemplo, de empresas que vierten ilegalmente los residuos donde no deben. Y bueno, estamos viendo el caso un verano detrás de otro, un invierno detrás de otro, porque en verano e invierno la señora Tolón tiene ya en el Ayuntamiento de Toledo varias sanciones de la Confederación por vertidos incontrolados. También que se vigile a las industrias para evitar los gases de efecto invernadero que salen muchas veces de esas industrias, las depuradoras. El entorno medioambiental de los medios rurales, un montón de cosas que son de seguimiento y control y que muchas veces no se hacen, incrementan la negatividad del medio ambiente y que cada vez estemos más preocupados y más afectados por este tema. A mí me esperanzaba la noticia, y a un tío de La Rioja también, supongo, o a un tío de Cantabria, cuando un ciudadano, por ejemplo, de la comunidad autónoma de Galicia, pues oiga que su gobierno va a tres pilares importantes, que es el autoconsumo, lo eléctrico y lo renovable. A mí esto me alegra, a mí también me alegra. A mí también. Y a mí que, digo, que si es posible, más me alegra. Si se hace, más y me alegra. Y me da una esperanza, incluso de vida para mucha gente, sí, totalmente. Dentro de muchos años, cuando nosotros, los que estamos aquí, no estemos ya en este mundo. Y por eso creía que es un tema... Es positivo. Ustedes tienen todo el derecho de ponerlo en duda. No, estar con la lupa. Sema, pero es que... Con la lupa, vosotros tenéis que estar con la lupa. Guillermo, sí, perdona, y luego escuchamos a los tres. A mí me parece bien esta medida y creo que toda la política de los diferentes gobiernos, sean del signo que sean, deben ir por este camino. Es decir, quien no se haya dado cuenta de que el medio ambiente lo estamos triturando es porque está ciego, ¿no?
A mí me parece muy bien este voluntarismo, ¿no? Lo que hace falta es que realmente se lleve a cabo. O sea, se lleve a cabo, pero sí que quisiera meter un matiz, sin excesos, porque en temas de medio ambiente yo creo que hay a veces excesos que en vez de beneficiar al medio ambiente lo que están haciendo es perjudicando. Y por supuesto, tiene que respetar los intereses en juego, es decir, coordinando y respetando pues los intereses y los derechos de los ciudadanos, de las industrias, de los agricultores, de la ganadería, de los cazadores, etcétera, etcétera, etcétera. Si invadimos esos derechos porque nos excedemos en estas políticas, pues estaremos haciendo algo que no es bueno. Y el agua, que es muy importante, sí, porque ahora mismo muchos partidos están apuntándose al carro de la despoblación, del medio natural y tal, y ya, pero es que el agua es muy importante. Pero vuelvo a decir, has dicho excesos. Ojalá hubiera excesos de cargadores para coches eléctricos, porque la verdad que no sé qué hacen anunciando en esta misma televisión coches eléctricos cuando perfectamente no podemos cargarlos. Y cuando todos estamos persiguiendo, el autoconsumo. Hombre, pero evidentemente que cualquier gobierno, aunque sea autonómico, tiene que pensar en el progreso y la evolución que está teniendo el mundo en definitiva y el planeta, ¿no? Chema. Nosotros es uno de los 10 puntos esenciales para entrar en el gobierno con el Partido Socialista. Renovable, la lucha viene del cambio climático. Decálogo, ¿no? La lucha con el cambio climático y desde luego una apuesta clara por las renovables. Pero ha citado una cosa que sí que me parece importante, asumiendo, dándole el beneficio de la duda al gobierno regional, que yo creo que hay que hacerlo, de que esto lo va a hacer, de que va a invertir los 9 millones en el desarrollo de energías renovables. Hay algo que empieza a chirriar y ha dicho el agua, ni más ni menos que el agua. El agua no está en esta consejería. Yeah. El agua se ha quedado en la Consejería de Agricultura. En una Consejería de Agricultura que apuesta por el regadío en una comunidad seca. Aquí hay una incongruencia política, bueno, luego medioambiental también, ¿eh? Pero creo que hay una incongruencia política que habría que solucionar. Una Consejería de Desarrollo Sostenible que no tiene el agua en su competencia, yo creo que es un error de base. Para hablar de desarrollo sostenible en Castilla-La Mancha sin hablar de agua, empezamos mal. Si yo no lo gestiono, se lo doy a Agricultura y lo van a gestionar los regadíos, a nosotros nos llama la atención. Nos tenemos que poner de acuerdo sobre lo que nos une, y lo que nos une es verdad que este proyecto de renovables, este proyecto de autoconsumo, ya era hora, ¿eh? Yo creo que van tarde los edificios de la Junta de Comunidades, que no tengan la esa gestión forestal. Ese autoconsumo, sí, pero luego cuidado con las partidas que se desinflan las empresas gestoras forestales. Ese es tu tema. Vale, ¿eh? Entonces, bueno, sí que nos ha llamado la atención, sí que queríamos poner el foco en, estamos de acuerdo en la música, pero la letra de la canción tenemos que verla, porque la letra de otras canciones que tienen que ver con el agua nos han gustado poco menos. Bueno, vamos a dejar las tablas de Miel para la próxima semana. ¿Qué nacional esa gestión? Sí. Las de las tablas. Claro, sí. Los parques naturales que entran dentro del gobierno de la nación. Vamos a escuchar a Fernando Mora y a Javier Semprún para terminar, porque estamos ya en los últimos minutos. Fernando, bueno, la apuesta del gobierno de Castilla-La Mancha por las renovables... Lo dijo en la campaña electoral, Emiliano García Page. Lo dijo en la campaña electoral. Está en nuestro programa electoral. Está en el discurso de investidura y creo que está acorde con la necesidad de los tiempos. Yo creo que es importante todo el tema relativo a las nuevas energías. A mediados de la década anterior, Jeremy Rifkin escribió un libro sobre la tercera revolución industrial. Ya estamos hablando de la cuarta. Y tiene que ver mucho con la energía y cómo se produce la energía y el modelo energético que tiene que tener España. Bueno, España, en general el mundo, pero en España en particular porque apuntaba medidas que luego fueron aquí acogidas. Aquí hubo un momento en que se paró cualquier atisbo y proyecto de energías nuevas. Claro, cuando uno piensa que en Alemania, que no tienen sol, la producción energética solar es mucho mayor que en España, es absolutamente incomprensible. El país del sol, este es el país del sol. Y claro, y Alemania, que lo que ha hecho es un programa de cierre de nucleares. ¿Por qué? Porque tiene energía, ya va teniendo energía alternativa suficiente para poder abastecerse. Yo creo que nosotros tenemos viento y sol, tenemos que aprovecharlo. Y en Castilla-La Mancha, sobre todo molinos. Y podemos, y de hecho si se tuviese que autoabastecer Castilla-La Mancha de su producción energética, ahora mismo produce tanta energía como consume.
Luego, por tanto, ahí sí que hemos dado pasos importantes. Tenemos que ir... ¿Podríamos los castellanos manchegos autoabastecernos? Evidentemente, lo que pasa que... ¿De lo que produce la región? Sí, lo que pasa es que, evidentemente, todo eso que se produce también va a otras regiones. Pero por la producción energética que se, bueno, eso es. Que se produce en Castilla-La Mancha, podía claro, autoabastecerse. Zapatero con mayoría absoluta. Bueno, bueno, vamos a ver. No sois incapaces de escuchar nada. ¿Eh? No, sí, lo siento, pero sois incapaces de escuchar nada. No vamos terminando. Él tiene información de primera mano. Yo creo que es muy importante creer en un modelo revolucionario. La energía es fundamental. Estamos pagando unas facturas del petróleo increíble, que son lo que empobrece Fernando, a los déjame, países. Un músculo tan importante como es la Junta, el parque móvil de la Junta, que ya queréis aplicarlo a lo eléctrico. Es que de hecho los nuevos vehículos que se están adquiriendo son vehículos híbridos o vehículos eléctricos. ¿Y cómo las empresas de Castilla-La Mancha podrían acceder a eso también? Toda esta historia del cambio de modelo, sí, claro, que a algunos les sorprende y se echan la mano a la cabeza, es como el cambio de modelo cuando pasamos de los coches los de caballo, escucha, sí, cuando pasamos de los coches de caballo a los coches de motor de explosión. Es lo mismo, es decir, pero si la administración regional se produjo una transición. Evidentemente esa transición no es una transición que competa solamente a las administraciones públicas, porque no estamos en un Estado que lo globalice todo. Si estamos en una sociedad de mercado, evidentemente el mercado es importante y la administración quien tiene que incentivar al mercado para que eso se produzca. Es así. Y luego, por tanto, habrá un momento en que haya gasineras para abastecer de gas, electrolineras para abastecer de energía eléctrica, y mucha gente en sus hogares, cuando son individuales, ya me conozco yo sitios donde hay gente que ya ha hecho instalaciones para enchufar el coche, y desde luego en los garajes, en Madrid, te vas a algunos parkings del centro de Madrid y ya tienen la instalación para enchufar los coches eléctricos. ¿El autoconsumo? Porque lo va a favorecer el gobierno de Castilla-La Mancha. Fíjate que el autoconsumo que hace como 6 años estuve en Turquía, ¿verdad? Y en Turquía todos los edificios tienen paneles solares, todos. ¿Y qué pasa que aquí no se tienen? ¿Qué es lo que ha pasado? En Turquía, con lo del pelo y los paneles solares. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Pues evidentemente que hay países que nos han adelantado en esta historia. Bueno, y Noruega. El coche eléctrico, eso es una maravilla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es ir avanzando. Pero es que Noruega, las reformas cuestan mucho porque hay que asimilarlas. Noruega. Y desde luego hay que alentarlas a que se produzcan. No echar chinas en las ruedas para que no se produzcan. Nos lleva 10 años de ventaja, porque en esos países que hemos nombrado, por ejemplo, Noruega, sí que sé que hay todos los años hay una partida importante de 3 cifras de millones de euros para investigación y desarrollo también de todo lo que tiene que ver con la nueva era. Pero estas cosas a veces se hacen también porque la sociedad impulsa que eso ocurra, ¿vale? Y el mercado también. Que se lleven a cabo esas propuestas que ha hecho el gobierno, esa consejería sostenible para una región sostenible, que es muy importante de lo que estamos hablando. Jesús, en esa dinámica. Pues me alegro mucho, Semprún. No hay que mezclar niveles, quiero decir, la política energética nacional de red eléctrica es una política nacional. Y de hecho, efectivamente, Castilla-La Mancha produce energía suficiente eólica para autoabastecerse, pero es un hito. ¿Por qué? Porque esa energía va a red eléctrica nacional. Entonces, es un sistema nacional que además incluso se conecta con Francia. Yo creo que sobre lo que estás hablando de la dificultad de ejecutar los presupuestos relacionados con el medio ambiente, tiene mucho que ver la dificultad para muchos, en el papeleo, en muchos procesos, porque sabes que los informes medioambientales son previos a muchísimos procesos y estaba atascada. Y se ha creado precisamente una consejería a la que se le ha encargado todo eso y además a la que en efecto se le ha descargado de la gestión del agua, que es engorrosa, porque además que también se le ha quitado a obras públicas, a Fomento. ¿Por qué? Porque el desarrollo rural, el desarrollo sostenible y el reto demográfico tienen mucho que ver con la economía agraria en los pueblos. Señores, les decía al comienzo que quizá este aparato, el móvil de nuestros invitados también, o el suyo, que tienen ahí cargando, esté siendo monitorizado, para que lo entiendan, mejor dicho, intervenido por el Instituto Nacional de Estadística, que ahora precisamente no utiliza el teléfono para preguntarnos
sino para saber dónde estamos, así conocer y así también conocer la movilidad de los españoles. Si a mí me han seguido hoy, me han localizado en más de 20 ubicaciones y en distintos puntos de la provincia de Madrid y aledaños. Yo no sé a Julio, a Valle, dónde ha estado, pero bueno, te han estado vigilando. Pero a la gente en general no le gusta que le aborden en su privacidad y tranquilidad, aunque ya por el mero hecho de estar conectados a internet en casa, pues otras instituciones u operadores saben perfectamente el punto exacto de nuestra ubicación. O sea que este rastreo se hace cada día más. Y lo más reciente es el que empezó ayer, el lunes 18 de noviembre. Durante 8 días, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, está rastreando millones de teléfonos celulares, de teléfonos móviles de los españoles, asegurando que los datos son anonimizados, respetando la ley de protección de datos. Sin duda es un polémico, discutible estudio en el que quieren analizar cómo son los desplazamientos de los ciudadanos. ¿A vosotros qué tal os ha caído esta noticia? Muy breve. Mira, si esto tiene un objetivo de que estemos más seguros, o, bueno, pues no me parece mal, pero bueno, no deja de ser un estudio demográfico, y yo creo que también cuando el ciudadano firma un contrato tiene que leérselo entero, porque lo ha firmado, sí, y has autorizado. Julio, eso. Muy breve, muy eso, breve. Nada, en una era en la que cualquier dato que das tienes que firmar una cláusula de protección de datos, hay que andar con mucho cuidado, lo vemos con mucho reparo por este tema, ejemplo, y habrá que ver. Dicen que quieren saber, Fernando, qué tipo de desplazamientos vamos a hacer para mejorar los transportes públicos. Pues les digo, van a hacer rastreos en unas fechas que te he comentado antes, Chemas, el 24 de diciembre, el 25 de diciembre, el 15 de agosto, el 24 de diciembre, y no hace falta que me mire. Yo voy a estar en casa de mi suegra. Y luego el 25 con la manta en la resaca y comiendo los langostinos del día anterior. Y el día 15 de agosto viajando todo el mundo. Una cosa, el día que habíamos quedado que me iba a invitar a comer, también, ¿qué cosa con él? A ti no te molesta que te vigilen ahí, ¿no? Esto no puede ser. Mira, hay una cosa que se llama megadatos, que es lo, sí, que están lo utilizando. Big data. Vale. Pero, Big Data. Muy breve. Que no solamente lo aplica el INE. Lo lamentable es cuando lo están aplicando empresas que no tienen ningún control. Claro, eso y sí, lo estamos viendo hace unos días, que Facebook está vendiendo datos a empresas privadas. Bueno, tú quieres ir a Budapest y enseguida te sale Facebook diciendo un hotel en Budapest. Efectivamente. Y, por ejemplo, los megadatos los han utilizado incluso algunos partidos políticos, no en España, que también, sino en todo el mundo, para ver por dónde coge al personal. Por eso anda atrás de líos. Yo voy a ser muy breve. Yo creo que presuntamente infringen algunas normas. Y puede ser que esté pensado pues para saber dónde están ciertas personas con un significado especial. Ah, pues yo se lo digo, no hace falta. Y Chema, se van a aburrir mucho conmigo, a mí, que me persigan si quieren enviarse eso. Que sabes que estás vigilado y eres consciente de ello, ¿no? Sí. Y Semprún sabe perfectamente. Cuando el caso de Diana Kerr, resulta que sabían dónde estaba el móvil durante el último año. Bueno, claro. O sea, estamos absolutamente controlados, claro. Saben nuestros movimientos. Perfectamente. Y no veo y con la cámara. Lo único que mi mujer quiere el teléfono del INE porque quiere hacerle unas preguntas. Bueno, pues tu mujer sabe que estás aquí ahora mismo. Valle Arcos, muchísimas gracias. Un placer tener aquí, de verdad. Muchísimas gracias, Chema. Fernando Mora, un placer. Don Javier Semprún, Guillermo Muñoz Flores, mucho gusto, comentador. Gracias a todos. Hasta aquí este tiempo de debate, de análisis, de opinión y de actualidad que compartimos con ustedes cada semana en esta su televisión de cercanía. Cada vez más televisiones están viendo El Baserillo y más miles de personas. Dentro de 7 días les espero en el mismo sitio para ir contando con ayuda de nuestros tertulianos lo que pasa, cómo pasa y por qué pasa. Hasta entonces, que sean felices.